Amparadme y guiadme a la patria celestial. Con los ángeles del cielo yo también quiero cantar. Para ti, Virgen del cielo, con amor y humildad. Para ti, Virgen del cielo, con amor y humildad. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guíadme a la patria celestial. Amparadme y guíadme a la patria celestial. En tu altar somos fieles peregrinos de incansable caminar. Somos fieles peregrinos de incansable caminar. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guíadme a la patria celestial. Amparadme y guíadme a la patria celestial. Madre linda, madre buena, madre de mi Salvador, luz de sol, agua serena, consuelo del pecador. Luz de sol, agua serena, consuelo del pecador. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guíadme a la patria celestial. Amparadme y guíadme a la patria celestial. Oh María, madre mía, te pido tu intervención por la paz de todo el mundo, que siempre reine el amor. Por la paz de todo el mundo, que siempre reine el amor. Hola, hola, amado público, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre, nuevamente pisando Las Gavias, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Amigos, nos encontramos a 13 de mayo del 2022, muy contentos porque estamos ya en la fiesta patronal y este año esta fiesta va a relucir como nunca antes lo ha hecho. Y bueno, en primer término le vamos a dar gracias a nuestros patrocinadores Lorenzo Guevara y Mariela Tobar, que están por allá en la Unión Americana, y hasta allá se va el saludo y el abrazo, viejón. Gracias por invitarnos por segundo año consecutivo para estar presentes en esta magnífica fiesta patronal. Los invitamos a que nos acompañen porque este programa se va a poner, como todos, sensacional. Saludos a toda la fanaticada que nos mira, a Reyes Ubieta, Juanita Arriaga, Josefina Campos, a la familia Pintor que está por ahí en la Unión Americana, la familia Pintor que está en Querétaro, bueno, a todos los Guevaras, a todos los Castillos, a todos los Morenos de aquí de este rancho. Mi gente, van a salir muchos saludos, espérenlos porque esto aquí comienza y es
Cowboy para la banda. Danzas que bailan y bailan bonito, ni más ni menos que exportados directamente desde Zamachihue. Bienvenido, señor obispo. Gracias. Padre Ramiro, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que viene llegando. Sean bienvenidos todos a esta fiesta patronal. Y bueno, toda la gente que viene con todo el fervor del mundo a dejar su veladora, bienvenidos todos. La gente que viene de Ciudad del Maíz, la gente que viene del Tepozán, la gente de aquí del Rancho de las Gavias, de La Victoria, de Rancho Nuevo, de Agua Nueva. De Rancho Nuevo. Bienvenidos. La Victoria también, por ahí estaremos presentes en la fiesta patronal. Santa Gertrudis, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Ciudad de México. La Ciudad de México presente. Ándele, en el Rancho Las Gavias. Bueno, de este ladito sigue llegando gente de Rancho Nuevo. Las Gavias presente. Ándele. Los viejones por allá del Tepozán, que también vienen a caballo. Bienvenidos. Puerto Blanco también por allá. Ánimo, viejo. Miren de este ladito dando la bienvenida este viejo cachetón. ¿Cómo andamos, señor? ¡Hola, mi cowboy! Aquí estamos. Saludos para toda la banda que se encuentra en las diferentes partes de nuestro lindo país y de la Unión Americana. Saludos para todos ustedes. Claro que sí. Thank you.
Todavía te están grabando a todos y especialmente al señor obispo que nos acompaña. Es un honor para nuestra comunidad tenerlo aquí presente, ya que es primera vez que nos visita un obispo en muchos años. Entonces nos sentimos muy honrados, muy felices, porque Dios nos hizo este milagro de que viniera tan solemne presencia aquí con nosotros. Y gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por el apoyo a nuestra zona de Dios Padre y además personas que veo de muchas comunidades. Muchísimas gracias por haber venido y nos sentimos orgullosos. No hay palabras para agradecerles. Muchísimas gracias a todos y especialmente al Padre Obispo Margarito Salazar Cárdenas y a nuestros dos sacerdotes, el padre Rafa y el padre Ramiro. Un fuerte aplauso, por favor, que se lo merecen. Pues muchísimas gracias por estas palabras que nos hacen sentirnos muy queridos, muy amados. No nada más yo como su señor obispo, sino también el padre Ramiro y el padre Rafael, ¿verdad? Creo que es el cariño mutuo, el agradecimiento mutuo, porque cuando lo invitan a alguien
cuando lo invitan a una casa, a una fiesta, a una celebración, es porque lo quieren. Y humanamente todos necesitamos que nos quieran, ¿verdad que sí? Bueno, pues, entonces les agradezco mucho que me hayan invitado. Realmente estoy aquí con mucho cariño por ustedes. El texto bíblico del buen pastor dice que el buen pastor va a buscar a la oveja más alejada. Y bueno, aquí, aunque aquí todo está cerquita, la tiendita, la tortillería, la escuelita, ¿verdad? Pero está cerquita aquí, está lejos de otros lugares, pero aquí estamos cerquita nosotros y yo creo que eso es lo que importa. Nadie está lejos de nadie cuando hay cariño, cuando hay amor, ¿verdad? Entonces, yo a ustedes no los siento lejos. Difícilmente se les visita otras personas, pero cuando hay amor y cuando hay cariño, hay el propósito de visitarlos. Y por eso estoy aquí. ¿Es la primera vez que viene un obispo? ¿Sí o no? Bueno, pues va a ser la primera de muchas veces. Gracias. ¿Está bien? Gracias. Y depende mucho. Gracias. Aparte, depende mucho de Dios, pero también depende mucho del padre Ramiro. Allá anda atrás, miren, hasta se esconde, ¿verdad? Hasta se esconde. ¿Por qué? Porque él es el que organiza en la parroquia las actividades del obispo. Y cuando él me invite a venir otra vez a las Gavias, ahí voy a estar en las Gavias, Dios mediante, ¿verdad? Entonces, con mucho cariño por ustedes, con mucho respeto por ustedes, decirles que en mi corazón, como obispo, como sacerdote, como pastor, en mi corazón están ustedes, ¿verdad? Y un corazón que los quiere, que los ama y que siempre rezo por ustedes. A veces gente que me dice, oiga, es que parece que ya lo conocía. Sí, lo conocía en mis oraciones, en mi fe, porque siempre pido por ustedes, así como pido por todas las comunidades que voy conociendo y por las que no conozco, también digo, pido por las comunidades que no conozco, porque sé que hay personas, sé que hay niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios y también abuelitos. Entonces, vamos con este pensamiento y con este agradecimiento a iniciar la fiesta patronal, bueno, a iniciar la misa de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Fátima, ¿sí? Nuestra Señora de Fátima, nuestra madre, que siempre nos cuida, intercede por nosotros y nos está viendo en este momento con ternura, con amor de verdadera madre. Iniciamos el homenaje a Dios nuestro Padre por su Hijo Jesucristo, celebrando a María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Muy bien, vamos a ofrecer esta Eucaristía por esta comunidad de las Gavias, que pertenece a la zona de Dios Padre. Pedimos por todos los integrantes de las familias que estamos aquí, aunque no sean de las Gavias, también oramos por las familias de los que estamos aquí presentes. Oramos por los evangelizadores, por catequistas, por celebradores, por ministros, por aquellos que vivimos nuestra fe en esta región de la parroquia, en esta zona de la parroquia. Con esta intención y con esta alegría, primeramente los invito a pedir perdón a Dios, tener una actitud de arrepentimiento sincero por aquellos pecados que tal vez hemos cometido, pecados de, sobre todo, de omisión, pecados tal vez muy personales que necesitamos que el Padre los purifique. Vamos a externar nuestro arrepentimiento diciendo juntos:
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de... Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Todos. El Señor me ha consagrado como rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí que me dijo. Todos. Jesucristo es el rey de las naciones. Aleluya.
hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra, podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarás como jarros. Todos. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Todos. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Antes de hacer una reflexión en torno a la palabra que acabamos de escuchar, quiero decirles que el obispo es el pastor de un territorio que se llama iglesia particular. En este caso, es la iglesia particular de Matehuala y se llama diócesis de Matehuala. Pero el obispo es aquel que va llevando la animación de la vida de fe de todas las comunidades que están dentro de ese territorio. La diócesis de Matehuala tiene 12 municipios. Uno de esos municipios es Ciudad del Maíz. Y por eso estoy yo acá con ustedes. Porque la diócesis de Matehuala tiene como integrante el municipio de Ciudad del Maíz. Entonces, no hay un obispo para cada municipio, sino para una porción de territorio, en este caso abarca 12 municipios. Y bueno,
¿Qué es lo que hace un obispo? Es animar la vida de fe de las comunidades. Pero como yo no puedo estar en todas las comunidades de manera continua, por eso el obispo tiene sus colaboradores más inmediatos, que son los sacerdotes. Aquí, en la parroquia de la Purísima Concepción de Ciudad del Maíz, tengo dos colaboradores: el padre Ramiro de la Rosa, de la Cruz, perdón. Ya le ando cambiando el apellido y poniéndole el del padre Ciro, ¿verdad? Ramiro de la Cruz y el padre Rafael Hernández. Ellos dos son mis colaboradores en la parroquia de Ciudad del Maíz. Y por eso ellos me dijeron, hay que ir a las gavias. El obispo tiene algunos signos, pero el más importante es el báculo, que ahorita lo tiene uno de los acólitos. El báculo habla de el obispo que es pastor. Ustedes conocen aquí los pastores que andan detrás del ganado, que andan detrás de las chivitas, de las borregas, o si aquí no hay mucho, mucha chiva, mucha borrega, hay pastores que andan con las vacas, con los caballos, pero ordinariamente traen alguna varita, algún palo, ¿para qué? Pues para ayudarse en el pastoreo. Es un signo de un pastor, el báculo. Yo soy el pastor propio de la diócesis, por eso el báculo. Y aparte, esto que antiguamente era como una corona, ahora es un signo de la autoridad espiritual que yo tengo en las comunidades. Abajo de la, esto se llama mitra, y abajo de la mitra, lo que muchos llaman el gorrito, se llama solideo. Y el solideo es, simboliza o significa la mano de Dios sobre el obispo. Solideo significa solo de Dios, en el sentido de que el obispo tiene que ser el representante de Dios en esta comunidad de la diócesis de Matehuala. Y bueno, yo esto se los digo para que ustedes tengan muy claro que su obispo está con ustedes. Pero hay un signo mucho más importante o mucho más bonito que ustedes entienden de mejor manera. ¿Cuál es este signo? Un anillo, ¿verdad? Yo nunca había usado anillos en mi vida. Bueno, me acuerdo que cuando tenía unos 12, 13 años, me regalaron un anillo pequeñito, de aquellos que parecían cintos con hebilla, pero pequeñitos. ¿Quién sabe dónde quedó ese anillo? Porque no me gustaba mucho traer anillos, ni tampoco cadenitas. Nunca me ha gustado. Pero cuando me dicen, va a ser usted el obispo de la diócesis de Matehuala, me dicen, debe de traer usted un anillo. Este anillo es signo de una alianza, de un matrimonio, y de un matrimonio con ustedes. Ustedes son mi esposa, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi rebaño, ustedes son parte importante de mi vida. Y por eso el anillo habla de esa alianza que hay entre el esposo y la esposa. ¿Sí? Cuando ustedes ven a una persona, a un varón que trae su anillo de matrimonio, allí hay un compromiso con otra persona que trae también su anillo de matrimonio. Así que esto es importante. Ustedes son la parte más importante que Dios me ha dado en mi vida. Ustedes son la iglesia
a la que yo me consagré hace ya casi 4 años, aunque de sacerdote ya tengo más de 30, de obispo voy a cumplir 4. Así que aquí estoy con mucho cariño por ustedes, queridos hermanos, con estos signos de un obispo. Pero bien, celebramos hoy a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima. La danza, los cohetes, los adornos, las flores, todo esto que habla de fiesta es porque amamos y veneramos a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Invitarlos, ¿a qué? A que tengan de manera muy especial en su corazón, en su familia, en esta comunidad, tengan muy en su corazón a María Santísima. ¿Por qué? Porque siempre que está María, la Santísima Virgen, en el corazón de alguien, allí va a estar también Jesucristo. Jesucristo es el primero que debe de ser el centro de nuestra fe. Pero junto a Jesucristo también va a estar la Santísima Virgen María para atendernos y decirnos: hagan lo que mi hijo les diga, escuchen a mi hijo, atiendan lo que él les recomienda. Y entonces María Santísima, Nuestra Señora de Fátima, es importante porque es la madre de Jesucristo. De allí viene la importancia de María. ¿Por qué es importante María en nuestra fe? Porque es la madre de Jesucristo. Esa es la grandeza de María. Y por eso Dios le regaló cuatro regalos grandiosos que son los dogmas marianos. Porque María es madre de Cristo. Así que siempre tengamos a la Santísima Virgen en el lugar que le corresponde, en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestra comunidad eclesial. Hoy la estamos venerando. Aquí está con nosotros esta imagen de la Santísima Virgen de Fátima, y pues que toda la fiesta que hemos preparado para este día tenga como centro no al obispo, no a los padres, no a los invitados, sino que tenga como centro a Cristo y junto a él a la Santísima Virgen Nuestra Señora de Fátima. Sí se entendió esto último, ¿verdad? Que el centro sea Cristo resucitado y junto a él a María Santísima Nuestra Madre. Esa es una segunda cosa que les quería decir el día de hoy. Y a partir de la palabra de Dios, fíjense, a partir de la palabra de Dios hay varias cosas importantes. La primera, hoy el Evangelio señala cómo le preguntaron a Jesucristo, le preguntaron a Cristo sus discípulos: ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Tú dices que eres el camino, la verdad y la vida, y que te vas a ir a prepararnos un lugar, pero ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Jesucristo señala con mucha claridad: me voy a ir, después de su resurrección, sube al Padre, va al origen de donde él vino. El Padre lo envió para que nos salvara en la cruz, para que resucitara y con la resurrección todos tuviéramos vida eterna, y vino del Padre, enviado por él, pero ahora regresa al Padre. Y hoy nos dice en su Evangelio: me voy a prepararle su lugar. Esto es algo muy bonito. Cuando Jesucristo nos dice: me voy a prepararles un lugar
para luego venir y llevármelos a ustedes. Me los quiero llevar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿A dónde va Jesucristo? Con su Padre. ¿De dónde vino? Del ámbito divino, del cielo, lo llamamos nosotros. Les voy a preparar un lugar en el cielo con mi Padre. Este es la mayor promesa de Cristo. Es el mejor mensaje para nosotros. Les voy a preparar su lugar en el cielo. Hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Allí van a estar ustedes conmigo. Y dicen los discípulos, pero no sabemos cuál es el camino. Y hoy es lo que quiero que quede muy claro entre nosotros. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahorita veníamos los padres en un camino para llegar aquí. El camino, Jesús, su persona, es por donde tenemos que caminar para poder llegar al Padre, para poder llegar al cielo. Tenemos que transitar la persona de Cristo, su vida, sus enseñanzas, su evangelio. Si nosotros queremos llegar a Dios Padre, si queremos ser felices, si queremos tener vida plena, hay que seguir a Cristo. Él es el camino. No el camino son otras cosas. A veces pensamos que el camino es la riqueza material para ser felices y tener muchas cosas, tener mucho dinero, tener las mejores camionetas, los mejores carros, las mejores casas. A veces allí ponemos nuestra esperanza. Jesús dice, no, yo soy el camino. Aquel que me escucha, aquel que me hace caso, aquel que sigue mis mandamientos, aquel que hace lo que el Evangelio dice, es el que va a alcanzar llegar al Padre. Porque yo soy el camino. No es un camino de tierra, no es un camino de cemento, no es un camino mojado o seco, es palabra. Jesucristo es palabra de Dios. Jesucristo es amor. Jesucristo es misericordia. Jesucristo es gracia y bendición. Entonces, levanten la mano los que conocen a Cristo. A ver, levanten la mano los que conocen a Cristo. Muy bien, bajen la mano. Pues fíjense, los que conocen a Cristo, hay que seguirlo. Porque Él es el único camino que nos va a llevar a la plena felicidad. Y los que no levantaron la mano, pues hay que buscar la manera de conocerlo y conocerlo más. Acérquense a aquellos que los pueden conducir a conocer a Cristo, el camino. Pero dice también hoy, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. A veces queremos decir, ¿qué es la verdad? Estamos acostumbrados a un mundo de mentiras. Fíjense, nos estamos acostumbrando a las mentiras. Platicando con los padres Ramiro y con el padre Rafael, en la mañana decíamos que México tiene el primer lugar a nivel mundial en corrupción. Estábamos en el tercero, pero gracias a Dios ya crecimos y estamos ahora en el primero, ¿verdad? Estábamos en el tercero, pero bueno, nos empeñamos en que haya más corrupción y ya alcanzamos el primero. A ver quién nos da el premio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos acostumbramos a las mentiras. Jesús dice, yo soy la verdad. Fíjense, ¿será que nuestro país se está alejando de la verdad?
¿Será que nuestro país se está alejando de Cristo? ¿Por qué? Pues porque nos acostumbramos a mentir y a vivir en la mentira. Y en lugar de buscar la verdad que es Cristo, ahí vamos a buscar a charlatanes para que nos barran y ahí nos traen con el huevo a todo lo que da, ¿verdad? Por el cuerpo. ¿A poco no? Y luego ahí vamos a que nos digan la verdad y a ver, léame las cartas para que salga la verdad. O también estamos buscando a través de las drogas, a través de el alcohol, a través de la infidelidad al matrimonio, andamos buscando allí estar en la verdad y ser feliz. Que sea yo muy feliz teniendo cervezas a mi lado, hasta que yo quiera. Pensamos que esa es la verdad, que esa es la felicidad. Yo no estoy y no me escandalizo de que alguien se tome una cerveza o dos o tres o su tequilita. No me escandalizo. Pero en ocasiones vemos eso como aquello en lo que yo me meto y eso es lo que me va a dar felicidad. Y descuido a la familia, y descuido el trabajo, y descuido mis obligaciones. Y no nada más los varones. Porque ahorita está creciendo el número de mujeres que cada vez son más las que consumen alcohol o drogas u otros estupefacientes. Y allí queremos encontrar la verdad. No. Ustedes que están escuchando este mensaje digan no, Jesucristo es la verdad, no son las otras cosas. Y no se trata nada más de estar leyendo la Biblia, y no se trata nada más de estar recurriendo a Cristo y diciendo que Cristo no, porque eso luego se llega al fanatismo. Se trata con prudencia, se trata con recato, asumir el Evangelio de Cristo y vivirlo. Más que decirlo, vivirlo. El ser una persona responsable, respetuosa, honrada, con fe, con devoción, pero viviendo siempre con rectitud su vida. Con rectitud, que seamos personas que no engañemos. Que seamos personas que digamos la verdad. Que seamos personas que no nos escondamos para decir aquellas cosas que son justas. El camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la vida? Jesucristo es la vida en plenitud. Les voy a decir que aquellos que escuchemos a Cristo y procuremos vivir lo que Él nos pide, realmente vamos a vivir. Es diferente vivir que existir. ¿Sí? Es diferente vivir que existir. Algunas personas existimos y ahí la vamos pasando. Que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo. Hasta que llega un momento que dice, ya se murió. Ah, bueno, como que pasó sin pena ni gloria por este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir, a disfrutar la vida, a disfrutar el tiempo, a disfrutar la familia, a disfrutar los amigos, a disfrutar de la música, de los cantos, de la alegría, de los que uno quiere. Cuando uno va disfrutando de todo esto y lo sabe hacer con rectitud, con esfuerzo, con paciencia y sobre todo viviendo lo que Jesucristo nos dice que es el amor, el perdón,
la unidad, la cercanía, entonces vivimos, no solo existimos. Ojalá que aquellos que buscamos vivir con Cristo entendamos que solamente en Cristo vamos a encontrar que Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, que esto, queridos hermanos, nos lleve a ser personas comprometidas con nuestra fe. Que no solamente nos acordemos de la Virgen el día 13 de mayo, que no solamente nos acordemos de la Eucaristía cada que venga el obispo, que no solamente nos acordemos del Evangelio cuando el Padre lee la palabra de Dios, sino que como responsables de nuestra vida y de nuestra salvación, procuremos llevar una vida recta, una vida honesta, siguiendo el Evangelio y viviendo como el Evangelio nos pide. Que el Señor, pues, nos ayude a esto. Ya para terminar, queridos hermanos, decirles que el homenaje que le estamos ofreciendo hoy a Cristo y a María Santísima, al Padre en nombre de Cristo, es un homenaje que va a tener su repercusión en cada uno de ustedes. ¿Cómo va a repercutir? En felicidad. Seamos muy felices. Y esto que estamos haciendo nos va a llevar a sentirnos felices. ¿Por qué? Porque estamos con Dios y porque estamos con la Santísima Virgen María y porque estamos en comunidad. Nunca dejen la comunidad. Cuando pasábamos por las comunidades para llegar aquí, les decía, vivan muy unidos, quiéranse mucho, aunque sean de diferentes familias, quiéranse mucho y estén muy unidos. La comunidad unida en torno a María y a Jesucristo siempre va a tener felicidad. Aunque haya problemas, pero siempre va a tener felicidad. Y este homenaje que hoy le damos a la Santísima Virgen María, que se note en alegría, en gozo, en gusto. Y muestra de ese gusto, vamos a darle un fuerte aplauso de pie a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Fátima, con mucha alegría. Muy bien, vamos a hacer la oración universal. Todos como hermanos nos deseamos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
fortalecidos con los sacramentos pascuales. Te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues gracias a Dios, a la Virgen. Gracias por su providencia que nos ha traído hoy a nuestro pastor diocesano, nuestro obispo Margarito. Le decía que es el rumbo que no había visitado, de estas 3-4 comunidades de este rumbo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que ya hoy, en esta fiesta patronal, día muy especial, pues gracias a Dios, gracias señor obispo, porque aceptó y en su agenda todavía tenía este espacio, ¿verdad? Pues es la providencia de Dios que en él se manifiesta y en estos acontecimientos. Es una fiesta para no solo para la comunidad de Las Gavias, sino para toda la zona. Hay de varios lugares de la zona que se han unido en esta alegría por la fiesta de la Virgen y por la visita de nuestro obispo en este día. Pues gracias a Dios, gracias a la comunidad que desde que supo que iba a venir se pusieron emocionadamente a organizar, a trabajar, a preguntar. Gracias también a Ernesto, el coordinador de la zona, que siempre les acompaña, les asesora, les anima, ¿verdad? Pues Ernesto, gracias también por tu presencia siempre en las fiestas patronales, en lo que puedes apoyar y motivar la pastoral. Decía el señor obispo, ¿verdad? Él es para el pastor propio, ¿verdad? De la diócesis, y ejerce su pastoreo a través de sus colaboradores inmediatos, como nos decía, sus sacerdotes, y también en cada parroquia los sacerdotes, pues tenemos también, hay colaboradores en cada zona, en cada comunidad, ¿verdad? Pues así es la Iglesia de Jesucristo, así es la acción pastoral de Jesucristo, que la sigue realizando a través de sus pastores y a través de la organización pastoral. Pues muchas felicidades a la zona pastoral, a la comunidad de Las Gavias, a los organizadores, y gracias a nuestro obispo por esta gran visita a esta comunidad. Lo felicitamos. Hay un dicho popular que dicen que el que persevera, ¿cómo es? El que persevera, alcanza. Y hay personas que son muy perseverantes. Algunos los llamamos de mala manera tercos, ¿verdad? Pero los tercos son muy buenos en las comunidades, muy buenos. Les digo por lo siguiente, a lo mejor al padre Ramiro no se le habría ocurrido invitarme, si no ha sido por una persona que estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale. Allí en la parroquia, señor obispo, ¿y cuándo va a ir a Las Gavias? Y señor obispo, ¿y cuándo lo esperamos? Y señor obispo, la próxima fiesta. Y entonces estaba duro y dale. Y yo decía, ¿a qué horas va a volver a hablar esta señora? Para ver a qué horas me va a poner aquí en que allá lo esperamos y allá lo esperamos. Y cada vez que hablaba decía, ¿y cuándo va a ir? ¿Y cuándo va a ir? Y yo creo que por eso el padre Ramiro me dijo, pues vaya. ¿Quién es esa señora? La señora Raquel. El que persevera, alcanza. Y ella estuvo perseverando toda la cena no dejó de perseverar, ¿verdad? Y bueno, señora Raquel,
muchas gracias por haber estado allí terqueándole al padre Ramiro, ¿verdad? Y por eso ando por acá y porque Dios así lo quiere y así lo permite. Vamos a aplaudirle nuevamente a Raquel porque anima mucho a ti, ¿verdad? Gracias, Raquel. Y bueno, les voy a dar la bendición, pero después de la bendición les vamos a cantar las mañanitas a la Santísima Virgen Nuestra Señora de Fátima. El Señor esté con ustedes. Aquí les voy a pedir que aquellos que traen algún objeto religioso a bendecir, lo pongan en sus manos. ¿Por qué? Porque vamos a bendecir las personas, pero también los objetos religiosos. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, patrona de esta comunidad, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Digan todos amén. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa María la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, que la Santísima Virgen nos han ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos o continuar en paz. Todos demos gracias a Dios.
el aplauso fuerte a la Santísima Virgen de Fátima, con mucho cariño, con toda nuestra fe y nuestro amor. Muy bien, pues continuamos con la fiesta. Siéntense, por favor. Yo creo que van a dar indicaciones. Mientras Raquel nos da algunas indicaciones, también la próxima misa es el primer jueves, el día 2 de junio, y ese día puede ser la bendición de la tierra y la semilla, porque ahora no se hizo. Muy bien. Hay una cosa muy importante ahorita, que está el templo nuevo que ustedes han hecho, han construido a Dios y a la Santísima Virgen. En este momento le vamos a poner agua bendita. Entonces le voy a pedir a algunos de ustedes, aquí la señora Raquel nos va a indicar quiénes van a entrar a la bendición del templo, y también mientras entramos a bendecirlo, un cantito en honor al templo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y entonamos pues el canto y pasamos al templo a bendecir. Vamos a la casa del Señor.
le pusimos agua bendita al templo, pero el principal templo de Dios somos nosotros. Por eso también agua bendita para ustedes. Muy bien, ya recibieron indicaciones, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por haber escuchado nuestro llamado a cada una de ustedes presentes, el llamado de Dios de venir a hacer presencia aquí en este día, acompañarnos a la comunidad, a la Santísima Virgen María y sobre todo al obispo y a los sacerdotes que nos hicieron el honor de estar aquí presentes en este día. Muchísimas gracias a todos, de corazón, muy contentos. Vamos a seguir con nuestra fiesta. Están todos invitados a compartir el pan y la sal. Ahorita van a ambientar, poner las mesas en los toldos para estar todos en la sombra y comer cómodamente. Aquí uno de los sacerdotes o el padre nos va a hacer el favor de bendecir los alimentos. Muchísimas gracias. Pues gracias, Señor, por el alimento del Espíritu, porque nos has nutrido con tu palabra, con la Eucaristía y también los alimentos materiales que son necesarios para tener la fuerza física y seguir en tu servicio, haciendo presente tu reino. Bendice nuestra convivencia también ahora después de la Eucaristía, los alimentos, las familias, los quienes los trajo, a quien lo vamos a compartir y disfrutar en este ambiente de fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, al ataque, ahora que ya estén. Los invito a echarle una porra aquí al señor obispo. Ustedes son muy buenas, yo soy muy muy poca, ¿verdad?, para eso de las porras, pero aquí creo que contamos con mucha gente muy buena. ¿Sí? Empezamos a la voz de tres. Una, dos, tres. Chiquitibina, la bien bomba. Por aquí para la racita que se dejó venir hoy en ese día, para la racita de Lagunillas, para allá para la raza del Carrizal Grande, la racita de Las Gavias, que está hoy de manteles largos por aquí, echándole muchas ganas aquí en Las Gavias, sí señor. Y un saludito por allá para la racita del Carrizal, para allá para Carmela Martínez, para allá Ernesto Cruz, por allá para toda la racita de Ciudad del Maíz, para nuestra buena amiga doña Juanita Álvarez, sí, claro que sí. Avanzamos con esta que dice en playa. Yeah.
Vamos a mandar un saludazo por allá para la raza que se encuentra en la Unión Americana, que no se pudieron venir por acá a pasear hoy en este día. Un saludito por allá para Romaldo Tobar, que se encuentra por allá en Sur Carolina visitando a su familia por allá. Claro que sí nos hace falta por aquí hoy en este día. Y un saludito por allá para Zacarías Vitales, por allá para la racita de Ciudad del Maíz. Y nos arrancamos con esa bonita canción que dice: me visitó mi padre. Claro que sí. Allá para nuestro amigazo Pedro Guerrero, que se encuentra por allá en Ciudad Victoria, Victoria, Tamaulipas. Claro que sí, esta que dice Pedro Guerrero, compositor de esta bonita canción. Continuar
Vamos a mandar un saludo por aquí para Margarito Moreno, que está de manteles largos hoy aquí en el ranchito de las Gavias. Y un saludazo por allá para... Yo no, la virgencita. Ah, ¿sí? Claro que usted la está. Usted la está. Yo soy el seguro que sí. Vamos a mandar un saludito por aquí para la virgencita hoy en su día. Una polquita, bien. Ah, claro que sí. Viene el carrizal por aquí para la virgencita de Fátima. Sí, esto que dice, así, el carrizal. Mis amigos, pues bueno, ya estamos aquí con la música de los carrizaleños. De este ladito, pues bueno, ya toda la familia, toda la gente de aquí de las Gavias está empezando a servir los platillos que se han preparado para compartir con toda la gente que nos acompaña en esta tarde de fiesta patronal. Y bueno, ahora sí que mil gracias a todas las familias que pusieron su granito de arena para que esta fiesta se esté llevando a cabo. Pues ahora sí que de lujo, mi gente, miren nomás, gracias a la familia que se cooperó, que aportó para esta barbacha. Hay barbacoa aquí en la fiesta patronal de las Gavias. Y mil gracias también a la coordinadora general de esta fiesta, que por acá la vemos, que ya está sirviendo también los platillos. Gracias a toda su familia, a toda su gente, a toda la gente linda del rancho Las Gavias, que esta vez están echando la casa por la ventana. Tenemos fiesta grande, fiesta patronal en honor de la Virgen de Fátima. Aprovechamos para mandarle saludos a todos los morenos. Lo más sencillo, que mandó para comprar la vaca. Ándele, Oscar. A Oscar también. Saludos allá en Chicago. Ándele, claro que sí. Julián Rodríguez, que ayer nos cooperó con los toldos. Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias. Sin ellos no hubiéramos hecho todo. Claro que sí. Bueno, ahí está la gente que, a pesar de que andan por allá en la Unión Americana, pues no se olvidan de su rancho, el amigo Rodolfo Moreno, el compa Oscar, y bueno, a toda la familia que anda por acá, con toda la actitud por acá. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andamos? Al puro cierre. Aquí andamos bien encharcados. Ay, un saludo a mi papá Rodolfo Moreno y a Julián Castillo, que está en Chicago. Ándale. Que se cuiden mucho y aquí andamos. Saludos. Ya está, viejo Moreno, por allá. Arre. Ya dijo, échale muchas ganas. Sí. Y bueno, entonces le vamos a encajar al diente esa barbacha que se ve que viene deshaciéndose por acá. ¿Para quién hay saludos? Pues para todos los de aquí de las Gavias. Claro que y sí. Y para los de Ciudad del Maíz, la familia Costa Medrano, que nos está viendo, que no pudo venir, pero nos está viendo desde allá. Claro que sí. Muchas gracias por los saludos. Claro que sí, hay muchos platillos que estaremos degustando en esta tarde de fiesta. Acá de este lado, vamos a ver qué hay en esta hielerona. Ah, por acá están los refrescos, miren nomás. Chulada, chulada. Ahí están los refresquitos. Y por acá están unos termos que tienen las aguas frescas para acompañar todos los platillos que este día han preparado. Miren nomás, qué chulada. Ahí está, unas porrotas ahí de hielo. Y de este lado está, ah, caray, se la llevaron, ahí estaba la salsa. Vamos a ver por ahí afuera qué más hay. Miren nomás, aquí nos encontramos por acá. Mírenla. Bien escondidito anda. A ver, mándale saludos a su familia ya. Saludos a mis hermanos, hermanas, mi papá, mis cuñadas, mis primos, tíos, toda la familia, que nadie se sienta. Claro que sí, el saludo para toda la familia Mayo. Y bueno, ahora Don Campo, Domingo. Mayo y Mayo Campo. Don Domingo me estaba mandando saludos allá de Estados Unidos, Don Domingo. Allá anda, hombre. Bueno, ya habrá tiempo de encontrarlo por acá. Sí, si Dios quiere, ya se regresa. Por lo pronto, pues que disfrute ya de sus vacaciones. Ándele, sí, está bien. Ándele, gracias. Y bueno, le estamos poniendo falta a José. Más tardecita se va a incorporar a la fiesta. El saludo para toda la familia Ocampo Mayo. Un saludo para allá, para la maestra Rosalba Rocoba, sí señor. Y sus familiares, sí. Claro que sí, vamos a lanzar.
Mis amigos, y pues de este ladito también se están sirviendo más platillos. Miren nada más qué chulada de mole se prepara por acá en Las Gavias. Esto es para compartir con toda la gente que nos está acompañando de la diferente rancherada de aquí alrededor, Rancho Nuevo, Lagunillas, de la gente que vino del Tepozán. Mucha gente que se vino, decía el maíz, la gente de la Victoria. Bueno, con este platillo se les va a agasajar en este día. Mira nada más esas enormes vaporeras de mole. Y por acá, las cocineras que van a salir más embarradas que nada de mole. Miren, y bueno, seguimos agradeciéndole enormemente a todas las familias que prepararon estos platillos. Por allá está la señora Celia también, de qué ladito sirviendo más platillos. Y le mandamos un saludo enorme hasta la Unión Americana a todos sus hijos que andan trabajando fuertemente por allá. Gracias. Muchos saludos para todos mis hijos y para toda la familia que se encuentra en Estados Unidos. Los amo, hijos. Que se encuentren bien. Claro que sí. Bueno, ahí están los saludos. Y miren, de este lado también la familia Tobar que está ya llevando los platillos hasta las mesas. Hay mucha gente, así es que este día nos la vamos a pasar casi casi aquí en la cocina sirviendo platillos. Sirviendo y sirviendo. ¿Eh? Y usted que no puede comer. Mire nomás, no hombre, se me está haciendo agua la boca con ese mole. Se le hace agua la boca por el sí, mole. Sí, no, no, imagínese. Y bueno, este año también, pues le agradecemos enormemente a toda la gente que cooperó y que participó. Ya hay una cocina aquí en la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Y pues les quedó de lujo también el techado que está allá afuera de la capilla. Ese es nuevo, lo estamos estrenando en esta fiesta patronal. Gracias a toda la gente que cooperó para que ese techado pues ya esté dando servicio aquí en la comunidad de Las Gavias. Ahí se fue el lugar donde se llevó a cabo la misa. Y bueno, como pudieron ver, repleto de gente se llenó esa techumbre. Y por supuesto también agradeciendo a toda la gente que aportó su granito de arena para rentar los toldos, que estuvieron dando servicio hace ratito ahí en misa y seguirán dando servicio toda esta tarde, porque hay mucha gente que va a estar acompañando a la Virgen de Fátima en su fiesta patronal. Hay saludos para todos los que están en Estados Unidos. ¿Para quién, oiga? Para todos los mayos, los Duque, nada más. Ándele, ¿de parte de? De Antolina Tobar. Ándele, de Antolina. Saludos para Margarita Moreno. Ah, muy bien, excelente. Sí. El saludo para Margarita Moreno. Sí, para Margarita Moreno. Muchas gracias. Y por acá, de este lado, ¿hay saludos para quién? También para mis hermanos que están en Houston, Texas. Para Rodrigo, que lo sigue, para Kelly, para Vero, que siempre siguen sus transmisiones. Ándele, muchas gracias. Y el saludo muy especial para toda esa gente que está por allá en la Unión Americana. Y de este lado, ¿hay saludos para quién, oiga? Mándele saludos a sus hijos. Para Cándido Castillo y Ramón Castillo. Ándele. Parte de su mamá. Claro que sí. Bueno, doña Celia ya la vimos por acá de este lado, sí, miren. Pues, bien atenta. Pues le mando saludos a mi hija Idania Moreno Carreón y para su esposo Gastón Castillo y mi nieta Cristela y Yomar, que son los mayores, los amo mucho, y para toda la chiquillada, que son mis nietos. Ay, con permiso. Para Germán y Esther, su esposa, para Junior y mis niños, para Luis Moreno y para su esposa y sus hijos, que son mis nietos. Ellos se encuentran en Houston y nosotros en Georgia. Los amo. Y para Daria y para todos mis nietos y para mi hijo Margarito. Ándale. También lo amo, que va en camino. Muchas gracias, doña Celia. Y bueno, la dejamos porque pues está sirviendo un montón de platos por acá. Así y es. Pues bueno, felices fiestas aquí en el rancho Las Gavias. Es que se las hubieran traído todas para acá. ¿A con todas? ¿Y a poco se las hacen?
amigos, les vamos a decir buen provecho allá a los padres que ya están ayudando, los sagrados alimentos, a toda la gente que nos está acompañando. Bienvenidos, buen provecho, que tengan una feliz estancia en esta comunidad, que cada que venimos nos recibe con los brazos abiertos. Y arriba las gavias, mi gente. Saludos para mi compa Lorenzo Guevara, señor Esposa, patrocinadores oficiales del canal Cowboy para la Banda. Gracias, viejón, por invitarnos por segundo año consecutivo para estar celebrando con ustedes sus fiestas patronales. Ahorita miren nomás al ataque, viejón. En el momento, dijo el padre, ya me sacaron los diablos, pero me los volvieron a poner. Salud, pues. Miren nomás. Hay que brindar aquí. Y saludos allá para la raza que anda de aquel lado. Claro que sí, don Ángel. A Juan Tobar y a Oeste Baltasar Uriartes con los compadres. Y al compadre Marcelino Guerrero. Y a todos los primos que andan por allá. Ándele, claro que sí, don Ángel. Bueno, la gente que vino desde el Tepozán a acompañarnos aquí en las fiestas patronales, por allá al bandido de amores, que está bien entrado. Saludos en el para mole. Primo Martín Moreno, para su familia. Ándele. Fuerte el bandido, aquí andamos. Claro que sí, viejón. Ahí están los saludos para toda la gente que está por allá en el Gabacho. Vamos a mandarle un saludo también al amigo César Moreno, que anda por allá en la Unión Americana. Ándele para la cuñada Yola y toda la banda, dice por allá el bandido de amores. Saludos para César Moreno, Mario Moreno, Enrique Moreno, José Moreno Junior y Laura Moreno, y para todos mis nietos, de parte de su mamá. Encuentran en Estados Unidos. Gracias. ¿De parte de la señora? Alicia Turrubiartes Valleza. Alicia Turrubiartes Valleza. Gracias, doña Alicia. Buen provechito. Gracias. Ahí están los saludos para toda la familia que está por allá en el Gabacho. A ver, señora linda, mándele saludos también a la gente. Mándele saludos a su familia, a su gente. Diga. ¿La están mirando, iré? Están mirando. Buen provecho, oiga. Gracias. Miren por allá a los Mayo, la familia Rocha también que se dejó venir desde Rancho Nuevo. Bienvenido, buen provechito. Un saludo a mi familia de Monterrey. A ver. Que la Virgen nos cubre de bendiciones. Claro, María de Lourdes, sí. Vega, Ayala. Ándele. Que nos cubre de bendiciones a mis hijos que viven en Monterrey. Claro que sí. Todos mis hijos, la ciudad del maíz, mi Berna, todos mis hijos. Ándele. Bueno, ahí están saliendo las bendiciones hasta Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Hasta allá viajan los saludos de parte de todos sus seres queridos que andan por acá de fiesta en el rancho Las Gavias. Ahora sí podemos decir que tenemos casa llena. Mira nada más cuánta gente se vino a visitar a la Virgen de Fátima hoy que está de fiesta, hoy que está de manteles largos. Qué chulada que todavía se conserven estas tradiciones. Y el saludo para todos los rucobas. Ánimo, viejo. A la raza de Lagunillas, de Rancho Nuevo. Ándele, viejón. Sí. ¿De parte de quién, viejo? Aurelio Vega, Nicolás Hernández y Maximino Caballero. Ya está. Sí, bienvenidos, gracias. A pasársela bien bonito, a disfrutar de la fiesta, oigan. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, les vamos a echar un comercial a la raza. Vamos a andar por allá también grabando la fiesta patronal del Rancho La Victoria. Por acá tenemos ya al patrocinador oficial. Ya está por acá sentado el viejón. ¿Cómo andamos, mi amigo? Aquí andamos, mi amigo, visitando al viejo Pablo Tobar aquí. Ándele. En casa, jefe de jefes. Ay, el ¡eso! El mero jefe de jefes de aquí, del rancho, don Pablo Tobar. Don Pablo, pues, ¿qué se siente ya tener la casa llena aquí? Ah, pues, un orgullo y una satisfacción. Le damos muchas gracias a toda la gente del rancho, que están aquí. Nos sentimos orgullosos con el obispo, con los padrecitos y con todos ustedes. Sí. Unión hace la fuerza.
Así es, don Pablo. Y bueno, un gusto y un placer volverlo a saludar, don Pablo. Gracias, ya pues tiempo de conocerlo, tiempo de estarlo visitando. Sí. Y bueno, queremos que también aproveche y le mande saludos a su familia, a su gente. Bueno, pues también nos saludamos a mi Juan, a mi muchacha que está en Estados Unidos, a mi Poncho que está por allá por Nueva Jersey. Felicidades, que todos estén bien, amigos por allá. Claro que sí. Y bueno, también por acá el amigo de allá de La Victoria, queremos que le aviente saludos a la raza. Ah, sí, un saludo muy especial por ahí para mis hijos y para la familia San Marrón Méndez y San Marrón Olvera. Ándele. Y los esperamos el próximo 13 en La Victoria. Claro que sí. Bueno, ya está dicho, nos vemos por allá en La Victoria, patrocinadores oficiales, familia San Marrón. Por allá nos vemos, mi gente. Gracias. ¡Ánimo, viejón! ¿Cómo andamos? Bien, andamos bien. Ándele, mándele saludos también a la raza. Ya. Bueno, a Sergio, a Verónica, a Angélica. Sí. Se encuentran en Estados Unidos, Houston, Texas. Claro que sí, ¿de parte de? De Matilde Mario. Muchas gracias, mi amigo. Y bueno, antes de pasarnos y de brincarnos para de qué ladito, miren nomás, de este lado tenemos a las cuerdas grandes. ¿Cómo se llama, mi amigo? Guadalupe Moreno. Ándele, de los morenos. ¡Qué óvole! Mándele saludos a la raza que lo está mirando, oiga. Ah, pues a Martín, Martillo y a Lupillo. Sí. Primero, jefe de los morenos. ¡Eso! Sí. ¡Qué óvole! Sí. Bueno. Más sobra ya. Ya más sobro yo. Claro que sí, viejón. Échele muchas ganas. ¡Ánimo! Ánimo, sí. Bueno, le vamos a mandar también un saludo muy especial a mi compa Martín Moreno. Que bueno, también de los patrocinadores oficiales, de los viejos que les gusta andar a caballo. Y más cuando andan aquí en el rancho. Bueno, por acá la gente que está disfrutando sus alimentos. ¡Buen provecho! Miren nomás, ¿qué tal está el pollito, oiga? Ah, le tocó barbacoa. Ya se lo acabó, ¿no? Ya le dio gas. Mire, bueno, la felicitación para todas las cocineras. Gracias. Ándale, ¿hay saludos para alguien, amigo? ¿Tiene saludos para alguien? Ándele. Ahí se llama Calle, Texas. Claro que sí, mi amigo. Hija aquí. ¿Cómo se llama? Fela. Ándele, salud para ella. Fela Vanegas Maldonado. ¿Qué es Vanegas Maldonado? Vanegas Maldonado, claro que sí. De parte de sus papás. Doctor. Doctor. De Apolinar. Claro que sí. Ándele. Muchas gracias, señora linda. Bueno, buen provecho. Claro que sí. Gracias. Provechito. Bueno, mira, cuánta gente nos está acompañando. Bienvenidas a todas las señoras lindas. Saludos para mi familia. Ah, claro que sí. Saludos para mi hijo Juvenal que se encuentra en Dallas, Texas. Ándele, hasta Dallas, Texas se va el saludo. A mi hija Mayra que está en otro lado, en Dallas, en Carolinas. Hasta las Carolinas. ¿Cómo se llama su hija? Mayra. Mayra. Mayra García, ándele. ¿Y por acá? ¿Para quién? Para Juvenal Ramírez. Juvenal Ramírez Cruz, claro que sí. Mamá Aurora Cruz. Ándele, miren nomás, doña Aurora se dejó venir. Que se encuentra en Dallas, Texas. Muchos saludos, amigo. Ándele, ahí están los saludos enormes. De su mamá, de parte de la Virgen. Lo bendiga. Claro que sí. Bueno, ahí siguen saliendo. Muchos saludos para toda la gente que está por allá en la Unión Americana. Y bueno, amigos, se siente muy bonito estar aquí en el rancho. Nos faltan muchos amigos, muchos Guevaras, muchos Castillos, muchos Morenos. Pero bueno, sabemos que ustedes están de qué ladito aportando en la medida de lo posible para que estas fiestas pues salgan como lo que está saliendo el día de hoy, de puro lujo.
Miren nomás, cuánta gente está acompañando a la Virgen de Fátima. Cada vez está creciendo más esta fiesta. Y bueno, de rato ya no vamos a caber en esta explanada. De los que no pueden faltar, mi amigo, aquí andamos con ustedes. ¿Contento con la Virgen? Eso, dale. Ya está, viejón. Allá de qué ladito tenemos a don Lupe, a doña Petrita, ya también disfrutando de los alimentos. Ya tenemos a los carrizaleños que ya están disfrutando de la sabrosa comida de aquí de Las Gavias. Arriba el Carrizal Grande, viejo. Un saludo para toda la raza que se encuentra en la Unión Americana, allá para Sur Carolina, Norte Carolina, para Houston, Texas, para los Duques, por allá para la familia Enríquez, para los Tobares, por allá para toda la familia que se encuentra en la Unión Americana. Sí, sí. Estamos comiendo bien rico. Ándele, viejo. Y para la racita de San Luis Potosí que se quedó hoy, que no pudo venir. Especialmente para allá, para un amigazo que se dejó venir también desde México, para Zacarías Vitales. Claro que sí. Bienvenido a disfrutar de la fiesta. Bueno, esto es lo nuevo, nuevo de la música norteña aquí en Ciudad del Maíz, los carrizaleños. Originarios del Carrizal Grande. Carrizal Grande, y me visitó mi padre. Ándele, claro que sí, viejón. Por allá nos vemos en la fiesta patronal, viejo. Allá vamos a andar también. Para nuestro buen amigazo Pedro Guerrero, que se encuentra por allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me visitó mi padre. Autor Ándele. Y compositor Seguro de estos sí. éxitos de los carrizaleños. Claro que sí, mi amigo. Bueno, ahí están saliendo los saludos para los compositores que están sacando esos nuevos temas, esas nuevas melodías que estoy seguro les van a gustar a la raza de esta región. Margarito Moreno está por acá haciendo por la vida también, ya echando molecito, don Margarito. Aquí terminando esta comidita, acompañado de los carrizaleños. Puro carrizal. Y una vez pásele la lista de las rolas que, claro que quiere que le complazcan. Dicen que las que quiera. ¡Qué óvole! ¿No? Esos son los buenos músicos, los que complacen al público. Que cuando los ocupe uno se dejan venir hasta donde sea. Hasta la sierra, yo creo. ¡Qué óvole! Pues vamos a... Dicen que los aparatos los podemos cargar en mulas. En caballos. En sierra y en caballos. ¡Ándele! Y ellos se jalan a pie donde sea. Hasta donde sea. ¡Ah, ya dijo, ya dijo! Estamos dispuestos. ¡Ándele, viejón! Como debe de ser. Bueno, saludos para toda la familia de don Margarito Moreno. Por acá el viejón está echando el refresquito. Ya de rato siguen las amargas. Sí, porque ya cuando no los vean. Ándale, don Margarito, buen provecho. Y desde aquí le vamos a mandar un saludo a la señora Juanita Fajardo. Gracias a ella y a toda su familia por invitarnos. Andaremos por allá en la fiesta patronal de El Carrizal Grande. Pues este año, 2022, por allá nos vemos, mi gente. ¡Míralo, viejón! ¡Vamos!
Esta es la alegría que se vive aquí en Las Gavias. A eso venimos, a disfrutar de la fiesta. A ver, adelante, mi amigo, ¿para quién hay saludos? Es para mis hijos en Kilmer, Texas. Dale. Es para Mauricio Rocha y familia. José Rocha y familia. Tenemos aquí en Las Gavias, nos hasta aquí en Las Gavias. Claro que sí, los saludos son de parte de... Tito Rocha. Tito Rocha. Tito caballero. Rocha y... Rosario Vanegas. Dale. Están allá en Texas. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes por su presencia. Bueno, mis amigos, por acá estamos viendo ya la participación, ni más ni menos que de la danza de Samachihue. Y que suenen bonitas esas botas. ¿Dónde nos visitan? La italiana. La italiana. Miren nomás qué bonito que se hayan venido desde aquel lado de la sierra. Venimos del otro lado de la sierra. Bienvenidos a disfrutar de su estancia y de esta linda fiesta. Claro que sí. Gracias. ¿Hay saludos para alguien de su familia? Para todo el rancho. Para todos los Anela. Claro que sí. El saludo cariñoso para todos ellos. Sanela Cesani, por supuesto, pura italiana. Puro italiano. Bienvenidos, ánimo. Gracias. Saludos a Max y a Tomás que nos están viendo desde Estados Unidos. Claro que sí. De parte de la familia italiana. Ándele, excelente. Aquí está su madre. Mírela, bien contenta. Provechito, feliz, señora linda. Feliz, con 94 años. Antes, ya 94, ni se parece de 94. Qué bonito. Que conserven a su mami. Con mucha salud. Gracias, gracias. La gente que está más que puesta aquí en la fiesta, bienvenidos. Amigazo, adelante con sus saludos. ¿Para quién hay saludos? Saludos a la gente que está viendo. Saludos a toda la gente. Déjenme decirles que no
nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con el amigo Lorenzo Guevara por invitarnos, por estar aquí presentes, disfrutando de este gran ambiente, de este gran convivio. Y desde aquí, desde esta tierra, le vamos a mandar saludos, por supuesto, a la señora esposa y nuestra patrocinadora oficial, Mariela Tobar. Un saludo para ella. Hay saludos también para sus hijos, el amigo Lorenzo y la señora Mariela, para Lupita, para Lorenzo Junior y Perlita. También saludos para el yerno Hernán Hernández y para el compa Oscar Silva, que me encargaron el saludo, que no se me fuera a pasar. Ahí está el saludo para el compa Oscar Silva. Me encargan también saludos para toda la familia del amigo Lorenzo Guevara, que está por allá en Villa, las villas allá pegadito a San Luis, para Edgar Guevara, para Tony y para Fernanda. Un abrazo enorme para todos los hijos de don Lorenzo Guevara. Amigazo, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Aquí estamos disfrutando el festejo de la Virgen. Claro que sí, puros morenos, oiga. Ahí vamos para allá, a ver, ya nos ganchamos de este lado, a ver. ¿El saludo para quién, oiga? Para todos mis hijos, hijas, que están en Houston, y a mis yernos y mis nueras, mis nietas y nietas. Claro que sí. No digo nombre porque son muchos, para toda la familia. Ándele. Mi hermano, la nuestra, mi hermano que tengo. Claro que sí. Todos, todos los que están por allá. Me la pongo muy bonita. ¿De parte de? Elisa Rumbaba. La maestra. La maestra es ella. Ah, por acá tenemos a la maestra. Yo como escuché que dijeron que la maestra. A ver, por acá tenemos también a la maestra. Mi nombre es Rosalba Rumbova, soy originaria de aquí de Las Gavias. Me gusta mucho venir a la fiesta y saludos a todos y muy agradecida de que nos estén visitando. Claro que sí. Bueno, el saludo enorme para toda la familia Rumbova, que se extiende a lo largo y ancho de Las Gavias y por allá del Rancho San Gabriel. Claro que sí, bienvenidos todos y Dios nos permita seguir viniendo. Claro que sí, primero Dios y la Virgen de Fátima, esperamos volverlos a ver. Y a todos los que aquí de la comunidad, los ranchos o las comunidades vecinas que ayudaron y aportaron su ayuda y colaboraron. También para, estamos muy bendecidos porque vino el señor obispo y celebrar la Virgen de Fátima. Claro que sí. Una bendición muy enorme tener aquí al señor obispo. Y bueno, ya escuchamos ahí sus palabras y nos dejó pues muy fortalecidos. Esperamos que el próximo año se vuelvan, vuelvan ustedes también. Gracias. Para toda la comunidad, mis ranchos, mis pueblos, mis vecinos, las comunidades que hayan venido. Yo vine de Houston. Soy nacida aquí con mucho orgullo. Gracias por su presencia. Bienvenida a su tierra. Miren nomás cuánta gente se dejó venir hasta por acá. También quiero, de parte de Tomás Urrugate, dar a Tobar Urrugate, a la Santísima Virgen que nos llene de bendiciones día a día. Para toda esta gente bonita que hoy la estamos acompañando aquí en la vida. Si no me equivoco, ¿desde dónde viene mi amigo? De las mesas. Desde las mesas de donde la familia Turrubiarte. De las mesas. Saludo para toda su gente, oiga. Gracias por haberse venido hasta acá. Ya les quedó medio retiradito, pero se vinieron. Qué bueno que estén aquí. Gracias por su presencia. Bueno, la gente que se vino desde allá, desde la mesa de Don Luis, la gente allá de Los Charcos, les vamos a mandar un saludo enorme a toda la fanaticada que nos mira de Los Charcos. Bueno, miren nomás los viejones de aquí del rancho. Amigazo, ¿cómo anda? Bastante bien, aquí nomás estamos disfrutándonos esta danza tan bonita que nos vino a acompañar. Así es. Qué bueno, oiga. Aproveche y mándele saludos a su familia y a su gente que lo está mirando. Sí, no, qué mejor que ahorita a los que nos están visitando aquí. Ándale. Gracias, gracias. Claro que sí, mi amigo, y a disfrutar de la fiesta. Sí, seguro que sí. Thank you.
Bueno, y vamos a extender también un agradecimiento enorme por aquí a todo el equipo parroquial, a la gente que se vino desde parroquia, que se vino con el coro. Pues bueno, gracias por su presencia, gracias por dedicarle tiempo a la Virgen de Fátima y venirse hasta estas tierras lejanas de fiesta patronal. Y bueno, esperemos que el próximo año anden también por acá. Espero que sí. Gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente aquí, la pasamos bien. Ándele. Bueno, y seguimos viendo caras conocidas. Mira nada más a quién me encuentro por acá. De las señoras lindas que nunca se pierden las fiestas del Tepozán. Ahora le tocó más cerquitas, oiga. Aquí en Las Gavias. Desde el orégano. Sí, hasta caminando. No, sí le creo, sí le creo. Se ha venido caminando desde el Tepozán hasta acá. No, aquí de aquí hacia el maíz ya está más en corto. Aquí andamos. Qué bueno, oiga. Aproveche y mándele saludos a sus hijos, oiga. Saludos para todos mis hijos. Beto, Aurelio y Edmundo. Elsa, Tere y Miriam. Y para todos los nietos. Para toda su familia. Y sí, para toda mi familia. Muchas gracias. Los saludos son de parte de María del Rosario, de la abuela, suegra y mamá. Ándele, doña María del Rosario. Sí. Gracias por estar aquí presente. Fíjense nomás, se va caminando desde aquí, desde Las Gavias hasta el Tepozán. Pues, ¿qué no se puede regresar caminando hasta Ciudad Maíz? Le gusta mucho el ejercicio. Bueno, seguimos saludando a toda la gente que se vino a la fiesta. ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo, muchachones! Y de este lado tenemos por acá a esta señora linda que también va a mandar saludos. ¿Para quién hay saludos, señora? Ah, pues a mi hijo Bernardino. Donde quiera que esté, que el Diosito y la Virgen me lo pone de bendiciones. Que lo quiero mucho y que esté muy bien. Claro que sí. ¿De parte de la señora? Emma. Emma, muchas gracias. Mi sobrina Ivana. Mírala, por acá anda la sobrina también. Bueno, amigos, por acá de este lado tenemos ya bien cansados a todos los integrantes y las integrantes de esta maravillosa danza que se vino a zapatearle bonito aquí en Las Gavias. Saludos para todos los Colchado. ¿Para qué familia? ¿De qué familia eres? Salazar Sánchez. Y García. Los García. Claro que sí, un saludo para todos ellos. Bueno, por allá en San Machigo hay mucha fanaticada, hay mucha gente que nos sigue y les vamos a mandar saludos a todos y cada uno de ellos. ¡Arriba las gavias, sí señor! ¿Dónde está por ahí, bandido?
Bueno, sí, claro que sí. Vamos a mandarle un saludazo por allá para nuestros buenos amigos que se dejaron venir por allá desde Lagunillas, La Victoria, El Carrizal Grande, Puerto de Santa Gertrudes, La Rosita del Potrerito, para acá, para nuestro buen... Sí, bueno, amigazo. ¿Lo movieron o qué pasó? Ahí está, ahí está. ¡Le faltó San Gabriel! Ah, claro, para San Gabriel, sí señor, también para la racita del Tepozán, también por allá para los mayos, sí señor. Buenos amigazos. ¿Qué va? ¡Viene, viene! El manicero viejo. Le pueden traer una botella si quieren al chavo. Para que el piste la guitarra, ¿no? ¡Viene! El manicero viejo. Y arriba las gavias, sí señor. Sí, vamos a continuar, vamos a mandar un saludazo por allá para nuestro buen amigazo Álvaro Salazar, que está por allá sintonizándonos desde Anglenton, sí señor, directamente desde aquí de las Gavias hasta allá. Le mandamos un saludito y que la Virgen nos lo socorra donde quiera que se encuentre. Aquí para la racita, el cowboy para la banda y todos sus seguidores de las Gavias, directamente desde por allá del Tepozán, para los mayos, también para allá, para el Potrerito, para San Gabriel, aquí del Amigazo, para allá, para el Carrizal Grande, el Puerto de Santa Gertrudis, por allá, para
Bueno, vamos con el... ¡San Graviel! El carrizal. ¡San Graviel! ¡Olvidado! ¡San Graviel! ¡Para el patrón! Sí, claro que sí, para el jefe. Para acá, para San Graviel. ¡Echa un saludo a San Graviel! ¡Olvidado! ¡Ah, este! ¡Viene el carrizal! ¡Y dice! Seguimos con los saludos, amigo. Un saludo muy cordial para todos los que nos honran con su presencia aquí en esta fiesta patronal de las Gavias. Agradecemos también a los patrocinadores que se encuentran en Estados Unidos, porque como quiera que sea, vale mucho también su apoyo de ellos, y contamos con ese valioso apoyo siempre. Nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Porque no nos olvidan.
porque no olvidan sus raíces. Ellos, desde donde se encuentren, en la parte que se encuentren de Estados Unidos, siempre se acuerdan de las gavias. Y por mi parte les agradezco bastante todo el apoyo que nos brindan, y muy especialmente a todos los que nos honran con su presencia, de parte de su amigo Leocadio, que no los olvida tampoco. Claro que sí. Así mi amigo es. Pues bien, muy bien dicho. Mucha gente de aquí de las gavias ha tenido que emigrar a diferentes partes de la República Mexicana, y algunos por allá en la Unión Americana, y bueno, gracias a Dios que no se han olvidado de su tierra y siguen apoyando para que esta fiesta salga pero de lujo. Sí, yo me siento bien orgulloso, ¿verdad? Porque son personas que no se olvidan de sus raíces, de su rancho donde nacieron, y siguen acordándose de nosotros también, porque el acordarse también no quiere decir que nomás se acuerdan y ya, nos apoyan. Así es. Y eso cuenta bastante. Claro que sí, mi amigo. Yo les mando un cordial saludo a todos los que se encuentran allá, que son originarios de aquí de Las Gavias y de otros ranchos amigos de ellos. Que reciban un cordial saludo y que le echen ganas y que Dios los cuide. Claro que sí, hasta mi amigo. Luego. Gracias por sus palabras. Bueno, salud. Mis amigos, por acá está el original y auténtico bandido de amores. El bandido, sí señor, sabiendo quién era yo, ya saben cómo me apodan, ahora dicen sabiendo quién era yo. Aquí andamos, saludos para el primo, de parte de Juan Moreno y el bandido, aquí para mi compadre Martín, para los primos Guevaras. Para los Guevaras. Los polvoreros. Eso. Lorenzo Guevara. Ah, salud para el compadre Lorenzo también. Claro que sí, saludos para el amigo Lorenzo Guevara. Y bueno, por acá de la familia Guevara, que este año les tocó traer la pólvora. Y bueno, vamos a ver qué tal truena esa pólvora de A de Piotillos. Vamos a ver qué tal jalan esas luces. Ya en la nochecita, ¿verdad, viejo? Sí, ya en la nochecita, por ahí los esperamos para que se vengan. Como a las 8 o 2. De la pólvora, ¿verdad? Por ahí aquí andamos. Saludos para toda la gente de Piotillos, la familia por ahí de La Rosa, para toda la gente por allá que andamos echándole ganas. Ándele, viejón. Y bueno, pues es el primer año, ¿verdad? Bandido, que hay... No, ya había pasado el otro pasado, no hubo nada por ajá. X motivos. Ey. Y eso yo no hubo. Y ahorita sí, ya, creo ya. Ya. El patrocinador, el primo Martín, creo que por Martín. Ahí. De los patrocinadores de la pólvora. De la pólvora, de vacas, de casi de todo. Jala. No, ya lo conocemos, que es ey. Donde quiera. Chaparrito pone su jala. Granito de arena. Es el niño chaparrito. Oiga... Chaparrito, pero de corazón grande. Ah, sí, grande. Y ojalá Dios los cuide, chingos. Es el que me apoya en los, dijo uno, los mejores y peores momentos difíciles. Ándele. El que a muchos no les cuadre. Claro que sí, él es pues. Más que un hermano. Así es. Lo conocemos y sabemos que es de las cuerdas que no se revientan. Cuerdas grandes, dijo uno, que así es. Jalan. Ese no anda que. No, que no puedo, que mañana sí. No, no, luego. Vámonos riendo, Ricky, dijo aquel. Así es. Gracias a él, aquí andamos jalando todavía. ¡Qué ole! Sí. Bueno, saludos pues... para él y para toda su familia que tiene por allá. Sí, señor. Ándele, parte de este gran primo. Ándele, el saludo se va hasta la Unión Americana. Allá en Minnesota. En Minnesota, el rancho Cielito Lindo. Ándele, ¡qué ole! Sí. Y bueno, agradeciéndole también a los amigos que se vinieron desde Peotillos para estar presentes en la fiesta patronal. Y bueno, más de ratito estaremos viendo la pólvora que han traído desde tierras lejanas. Y saludos para el pariente también, César Moreno. Ándele, para el compa César Moreno. César Moreno, parte del bandido, a la cuñada Yolanda. Que sabiendo quién era yo, aunque no nos pelen muy bien como quiera, saben quiénes somos las meras. Ya está, amigo bandido. Parte del bandido, aunque mucho no les cuadre. Yo, bolé. Sí, señor, así estamos. Ahí están los saludos. Ya está, viejón. Mis amigos, y nos encontramos con el último de los morenos. Miren nomás, qué viejón. Mire, metió López. Saludos para el primo Martín. Sí, saludos para mi primo mi hijo Martín. Para el Martincillo, ¿para quién más, don? Y Gerardo. Para Gerardo. Hey. A ver, otro más. No, ya. ¿Nomás ellos dos? Sí. Ah, bueno, miren nomás. Nomás están ellos dos. De los viejones que no se revientan. El último de los morenos, el viejo grande. Qué ole.
Bueno, no, pues que Diosito nos lo conserve por bastantes años, viejo. Sí. Échele ganas y no le afloje nada. Ya lo vimos que estuvo allá en la fiesta y ya se vino acá este atorón. Y desapartado por si él quiere sacar la foto. Se vino a la torón, oiga. Miren nomás. Estos son de las cuerdas que no se revientan. No, y ese no. Ya es el último cartucho. Ándele. Y a seguirle para adelante. Ya le digo al tío, no se deje de caer y échele chingazos para adelante. Así es, mi bandido de amores. Y bueno, pues hay que conservar así de robustos estos viejones, porque son los que pues, nos mantienen fuertes acá toda la chavalada. Pues imagínese para llegar a esa edad. No, cuando chingados, si yo ya de 52, 53 ya me siento que a veces las corvas me tiemblan, pero con el bordón a un lado. Yo, bolé. Sí, pero ahí andamos, tío. Sí, ya está. Con permiso, voy a... Ándele. Bueno, miren nomás despacito, el viejón de los no grandes de acá, de los morenos, de aquí de las Gavias. Y bueno, amigo Lorenzo, pues mira nomás, acá nos encontramos a tu hijo. Por acá anda a este lado, se vino a quemar la pólvora. Viejón, pues los saludos para tu jefe. No, pues ahí aquí andamos, ya sabes, pues ahí unos saludos para él, para toda la gente que anda por allá en Estados Unidos, para toda la familia, para mi carnal principalmente, que fue el que... Me aliviana va cuando se puede y pues ahí andamos. Ándele. Ahí andamos, Lorenzo también es nombre, va el segundo, va Lorenzo también. Lorenzo, El Junior. El Junior. Andale. Lorenzo Junior. Y pues ahí saludos para toda la gente para allá. Y pues aquí andamos. Claro que sí. Nos miramos por ahí ya prendiéndole lumbre. Ya está, viejón. Y bueno, miren, por acá estamos bien atorados, refrescando la garganta. Sí. Con estos viejones, bueno, por allá el bandido, ambientando. Como siempre va. Así como es, viejón. Echando cocas. Así es. Ahora lo que nos está faltando, el amigo Pepe, que va a echarse los palomazos allá arriba. Ahorita lo vamos a sacar de ahí donde está tejonado para que vaya a echar gritos allá con el grupo en vivo. Ya está. Bueno, pues seguimos saludando a todos los Guevara. Por ahí me encargaron un saludo para Chuyito Guevara. Compadre Lorenzo. Ándele para el compadre Lorenzo. Y su familia que están por allá radicando. Pues ya, somos familia. Digo. Así es. Y bueno, pues déjenme decirles que aquí está bien a todo dar. Miren, debajo de este... De una gran sombra. Miren, de ese pinito. ¡Qué óvole! Compa, Pepe, véngase para acá. Mándele saludos a la raza porque luego van a decir que... Oh, claro, saludos para Minnesota, para el Martín Moreno, que no vino ahora. ¡Qué ole! Y aquí nos andamos refrescando con un modelito aquí, porque no hay más. ¡Ándele! Y ahorita venimos aquí a ponerlas en fría, nos vamos a echar un palomacillo aquí con los músicos ahorita, ya festejando la Virgen de aquí del rancho. Y pues esperemos que todos seamos bendecidos por ella y esperemos que así sea. Y saludos para Martín Moreno, para Germán Moreno y para el Congo, a Rodolfo Moreno también, al Congo, un saludo por allá al Congo. Ándele, viejón. Muchas gracias, ahí van mis saludos. Ya dijo, ya dijo. Hasta Minnesota y hasta Chicago. Hasta Minnesota se va el saludo. Y para Germancillo, donde se encuentre, saludos, hasta ahí le llegan. Germán Moreno, viejo. Puro Moreno, ya sabe, viejote. Ándele. Bueno, pues esas son las palabras del compa Pepe Moreno. Sí, saludos, bien conocido, Roberto, aquí en el rancho. Roberto García Carrizales o Carrizales García, al revés, lo que sea, pero ahí estamos, como quiera. Ándele, viejón. Órale. Ahí están los saludos, mi raza. Mis amigos, y miren nomás a dónde nos encontramos a don Pablo. Acá está también atorado con el compa Pepe. Y bueno, mírenlo nomás cómo jala. Pura victoria. Chulo, hijo de la gente que lo está mirando, viejo, yo seguro pero que. ¿Qué óvole? Viejo, pero no perreado, dijeron los indomables. Eso es Toño. Miren nomás de los grandes amigos de aquí de las Gavias. Pues estamos de fiesta, don Pablo. Hombre, sí, gracias a Dios. Bonita fiesta cada año, pero pues hoy estuvo muy bonita su fiesta de la Virgen. Oiga, ¿y cómo vio al obispo también? ¿Se aventó el obispo? Ah, no, pues esa es una hermosura. En realidad, pues eso es que para nosotros aquí es un gran orgullo, una satisfacción de la gente, una gran bendición a la capilla nueva, y una bendición para toda la gente que estuvo. Esperamos que otro año esté también igual, ojalá Dios quiera, porque no es fácil. Así es, no, pues toda la familia de aquí de las Gavias hizo el esfuerzo por poner su granito de arena, y también los que están allá en el gabacho, pues sabemos que muchos mandaron a su aportación para que la fiesta pues salga como está saliendo, oiga. No, y es que, sí, pues están mucha gente por allá, y
y en realidad pues todos son de aquí y todos saben cooperar y ahora sí se aventaron grande. Sí, no hombre, imagínense, tan solo la pura inversión ahí para el techado, eso fue... Bueno, el techado eso no fue de Estados Unidos. ¿Ese fue de aquí? Ese fue de aquí, de nosotros. Ah, mira qué bien. Nos costó ahí, parece que fueron 100 mil pesos. Ah, no. Pero eso aquí fue ya directamente de la comunidad. De la comunidad. A ellos no les molestaba. Para lo de la fiesta, ellos solos. Nadie nos molestó, ellos solos. De su voluntad. Hablaron y... Hablaron y están cumpliendo lo que les prometieron. Así es. Creo que por ahí pólvora y ahí a ustedes también le están pagando. Sí, también nos invitaron. Y... Mucha ayuda. Hay mucha ayuda. Sí, mucha ayuda. Y eso tiene que agradecer. Claro que sí. Así es. Y ahorita sigue la entrada de cera, don Pablo. Ahorita vamos a esperar un rato más, que va a las 6 de la tarde. Ajá, ya que baje el sol. Por ahí viene también otra danza, por ahí que conseguimos. Ah, muy bien. Quedaron que estaban aquí para las 4 o 5 de la tarde. Para la hora de la entrada de cera ya estuvieron, pero no han llegado. Así es. Por ahí han de llegar, pues ya ve que es la última comunidad del municipio. Estamos acá pegados ya a Tamasopo y allá para de qué lado colindamos con Malaquines. Y bueno, pues sí estamos. Al lado acá de Potritos. Potritos, Llanitos. No, sí, estamos. Sí, estamos en la. En la mera orilla. En la mera orilla. Pero muy felices. No, hombre, aquí está chulada. Aquí es la tierrita más lejecitos, pero pues es un rancho muy tranquilo, muy como le dijera yo, a la hora de que hay que estar en las casas, la gente está en las casas, en la mañana se levantan y a ver sus animales y a trabajar, o a ver probar sus bienes, pero aquí no hay ninguna novedad de perversión mal, todo bueno. Así es, sí, pues ya. Tenemos varias ocasiones viniendo por acá y cada que venimos no nos arrepentimos de volver a venir. La gente es muy, muy amable. Y bueno, pues los invitamos a toda la gente que no pudo venir este año, que el próximo año se den la vuelta. Los amigos que están en el gabacho, pues les mandamos el saludo enorme desde su tierra. Voy a agradecerles todo lo que han hecho por su comunidad. Eso, no cualquier gente lo hace y ellos tienen su buena voluntad. Pues qué bueno que nos hagan apoyado y que la Virgen nos apoye y que los ayude y que los cuide. André, que no se olviden de la tierra. Sí. Muy bien. Así es. Bueno, pues don Pablo, saludcita la buena. ¿Otra? Échele ganas y no le afloje. Otra que a Charlie, no, estamos esperando a esa gente nomás para ya venir a la cera también, ya. Ya va a ser hora. Y luego ya en la nochita, pues creo que hay más movimientos, creo que todavía por ahí, que otras músicas, banda, no sé qué. Así es. Dicen, ¿sabes quién sabe? Será cierto. Pero sí. Ahí nos vamos a dar cuenta más tardecita. Más ratito. Pero la fiesta continúa. Esa continúa y luego a rato la tamaleada que no va a... ¡Ándele! Sí. Esa voz me agrada. Va a haber tamalitos, ya lo oyeron, sí. Mi raza. Va a haber tamalitos. Calientitos, sí. Como los de las gavias, no hay otros. Aquí no. Están. Miren, hechos de puro maicito, de producido y cosechado aquí mismo. Puro natural, nada de minsa. Así es, nada de minsa. No, bien. Ya está, don Pablo. Ándale, está bueno, viejo. Gracias. Saludos para los de aquel lado, todos. Claro que sí, para todos sus hijos, toda su familia. Sí, todos. Amigos, nosotros seguimos atorados aquí con el amigo Pepe Moreno. Y bueno, déjenme decirles que va llegando un amigo de los viejones que les gusta andar a caballo también, de la gente que les gusta el ambiente del coleadero. Viejo, pues me platicabas que te fregaste la mano ahora en el último coleadero aquí en las gavias. Mira nomás, raza. Fíjense nomás lo que pasa por andar en el deporte. Y bueno, bendito sea Dios que no pasó a mayores. Y ya sigues en el ambiente del coleadero, viejo. ¿A dónde te fuiste la última vez? Al Carrizal, aquí el Carrizal. ¿Y cómo te fue ahí? Bien, también ya. ¿Sí? ¿Sí tumbaste? Sí, también tumbé una. Sí, hubo suerte. Afuera y... El chiste es que fuiste a echar cotorreo. Otra vez ya empieza con el deporte de nuevo. Bueno, no, pues me da gusto, viejo, volverte a encontrar y que, pues bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Y bueno, quiero que aproveches y que le mandes saludos a la raza, a la gente que te está mirando, a toda tu familia. Sí, saludos para todos los primos que están por allá también, de aquel lado, a Juan Andrés Villalón, Alfredo Villalón, a Nelson Carrizales, José Adán Ramírez, ahí también me estuvieron apoyando ese día que me quebré y
ahí me ayudaron con algo y pues también se los agradece bastante. Y ahí les mando un saludo. Ya está, viejo, no, pues usted no se agüite, sí, y no, mientras pero... la vida siga, pues hay que seguir sí. echándole ganas y bueno, haciendo por el deporte, por el coleadero, que bueno, pues es un ambiente que le gusta por acá a toda la raza de esta zona, de las Gavias, del Tepozán, y por supuesto a toda la raza de allá de... ¡Ay! Ya llegó por acá la voz aguardientosa. Fíjense nomás quién llegó aquí a este torador, a este toradero. Mira nomás. Hijo de la chica, no me dejas de respirar nada, mi cowboy. Pero bueno, vamos a aprovechar a mandarle saludos a toda la raza, especialmente a todos los amigos de las Gavias que hoy están festejando sus fiestas patronales aquí. Es un gusto estar con toda mi gente aquí, grandes amigazos, allá los amigos Villalón también, acá los Rucova, allá los agentes del Carrizal, a toda la raza. Es un gusto estar nuevamente aquí con ellos. Un poco tarde, pero bueno, sabemos que estamos bien contentos aquí con toda mi gente. Un saludo para toda la raza que ve y disfruta de estos videos del amigo Cowboy para la banda. ¡Jarre! ¡Jarre que nos alcancen! Ahí está mi compa solitario. No podías faltar, viejo. No, pues no. Aquí vives y ni renta pagas, canijo. ¿Eh? Ni modo que sea mentira. Y como la mesa grande. ¿Eh? ¡Qué bueno, vale! Lo que me cae en gordo son los tobar, nada más. Ay, por allá está don Pablo. Qué bueno, ya tiene rato por allá echando lumbre, mírenlo, y allá está el viejón. Es de las cuerdas que no se revientan. Y bueno, es válido también saludar a toda la raza, amigo solitario. No, pues claro que sí. Pues estamos bien contentos viendo aquí todo el movimiento. Como te digo, un poquillo tarde, pues ahí nos perdimos de mucho. Por ahí tenían programado aventar la casa por la ventana a todos los amigos ejidatarios de aquí en Las Gavias, festejando su patrón. Y bueno, hoy estamos aquí presentes, a ver si nos aventamos un palomazo allá con el pinche Pelucas. André, bueno, es lo que está saludos. Esperando toda la raza, solitario, los palomazos de acá del Pepe. Sí, no, pues es que aquí es como si cuando no se vende el palomazo, Pepe, se cuenta que no vienes a Las Gavias. Sí, a huevo. Es cuando vas allá a la peda y no tomas... Chévere. Sí. Ahí está el saludo. Ya está, viejo. Bueno, bienvenido, amigo solitario. Es tu casa, viejo. No, claro. ¿Qué te claro, puedo decir? Amigazo, ya sabes que estamos aquí día con día con toda mi gente. Es familia, nos consideramos dentro de la familia, porque casi la mayoría del tiempo aquí nos vivimos con toda la raza, por aquí es tejido. Aproveche y mándale saludos a los morenos, a los claro mayos. Sí. Bueno, pues especialmente vamos a mandar el saludo ahí a la familia Moreno García, que hoy aquí estamos en casa de don Lupe Moreno. A los Tobar, para que no se me pongan celosos. Báltate también, sabes que te aprecio. A todos ustedes, a la familia Mayo, también allá al amigo Martín, a todos ustedes, a don Domingo, que hoy nos ha abandonado, que anda por la Unión Americana. Oye, el viejo ya me mandó imágenes que anda por allá de vacacionista, de turista, por allá en los United. Y bueno, ahora nos dejó bien abandonados. Bueno, pero como quiera, buen saludo. Órale, estamos poniendo falta. Allá para Panchillo, allá para mi compadre Mario Olvera, para toda la raza de la Victoria también. Andale. Y toda la gente, que pues, pura gente conocida aquí por estos lugares. Claro que sí, viejón. Ya está. Y bueno, antes de que se nos pele este compa, amigo, tenemos un evento ya casi en puerta el día de el domingo. El domingo, de mayo, viejo. Primeramente ya Dios, pasado ahí, mañana, viejo. En la villa. Andale. Por ahí festejando a los viejitos, ¿verdad? Tony Moctezuma y Micaela Cruz, por ahí están todos cordialmente invitados. Ya está. Por ahí va a haber una barbacoyita que solitario y yo por ahí nos tocó echarla y vamos a ser los padrinos de la barbacoa. Pues a ver si no se les quema, canijos. Yo a ustedes no les confío nada. Nada les confío. Mira, estamos empezando y sabemos hasta qué hora vamos a acabar. No. Tú empiezas hoy y vas a acabar allá por el martes, ya, miércoles. Ya empezamos hoy. Ya. Mañana vamos a Cárdenas. Mañana estaremos trabajando allá en la gloria de Cárdenas, en de caballos, llegando, vamos a echar la borropa ahí, como acabo de decir, Chivo, ahí para... ¿Qué te digo? Padres. ¿Qué te digo, viejo? Fíjate nomás, ¿eh? ¿Cómo va a salir esa barbacoa? ¿Tú crees que lo van a mandar bueno de allá? Después de mediodía, por ahí los esperamos a un costado de... Y luego le prenden la veladora. Las veladoras. No, ese cuento ya me lo sé, solitario. Bueno, pues ahí estaremos nuevamente, Cowboy, ahí compartiendo... Escenario, sí, viejo. Ahí estaremos, sí. La invitación es para todos ustedes, amigos, que les gusta por ahí las barbachas. Por ahí nos vemos el domingo, ahí festejando Antonio Moctezuma y a la Cruz. Ahí quedan cordialmente invitados. También me considero de casa, somos amigos y por ahí les hacemos la invitación. Ya está, viejo. Ahí estamos. Ándele, era nomás la parranda, se está haciendo grande. Pues bueno, el bandido de amores. ¿Qué te pasó? Ya mandé de a madre para los mismos, eso que tiene. Para los mismos, soy el mismo retrato, ellos sí. Ya saben que soy el mismo retrato.
Ándele, saludos siguen saliendo. Saludos para los mismos camaradas que están allá. Pues siguen saliendo repetidos los saludos para toda la familia Moreno, especialmente para el compa Martín Moreno, que bueno, el viejón cada que viene se gasta los verdes aquí con la raza. Para el compa Lorenzo, por acá anda el hijo, que pues bueno, el le tocó Eddie. La pólvora, viejo. El Eddie, aquí andamos. Ya está, el compa sí, Eddie. Hay saludos para toda la raza por allá. Saludos a él, a mi carnal, Lorenzo Archibaldo, de la Rosa, de los Guevara, por ahí andamos, luego con madre a Lorenzo Guevara Castillo también. Ah, siempre compadre. Para todos, para allá, los que andan por ahí radicando en la Unidad Americana, para todos por ahí, saludos, aquí andamos, ya saben. Ándele, y bueno, la raza que se vino desde Piotillos, viejo. Quemando la pólvora aquí de parte de aquí de Martín Castillo. Allá, saludos para Lorenzo Archibaldo, el que está allá en Minnesota. Martín, también un saludo para él. Aquí andamos aquí con el hermano de Lorenzo Archibaldo, el primo aquí, los Guevara. Saludos para todos los Guevara de la Rosa de Piotillos. Ándele, viejo. Y por supuesto la raza que nos está acompañando de aquí, del mero saludos rancho. Saludos para mi compadre Beto y para Martín Moreno y para Tony, que están allá trabajando con... ¿Cómo andan? Ándele, viejo. Yo con Martín. Ya está. Bueno, para que vean que se les quiere y se les aprecia la gente de aquí del rancho. Miren nomás. Echando pura modelo de bote, viejo. Sí, ya está. Viejo. Estamos en fiesta patronal. Y bueno, no podían faltar. ¿Para qué con el gran amigo Nacho Hall? Ándele. Así le dicen. Bueno, mi camarada, discúlpame. No, camarada, no hay problema, ya sabes que como quieras somos camaradas. Con el gusaneto. Oye, Rucova, oye, compa Nacho, pues bueno. Esos apodos que te ponen te están haciendo más y más famoso cada día. Más famoso. No hayan cómo decirte, canijo. Sales hasta en la sopa. Ah, sí. Ya en una forma de otra, sabemos que pues, tenemos muchos apodos. Suelta la sopa. La mayoría de la raza pues, nos vamos a llevar. Porque hay la confianza, hay la confianza de convivir con ellos. El chaparrito. Que vienen todos esos apodos. Y bueno, como acabas de decir tú, Camboy, pues sí, nos hacen un poquito más famosos, hombre, porque hay la confianza, hay las llevaderas, hacer nos llevan a que la gente tenga más estima con uno. Y es por eso que pues, aquí andamos, donde quiera, pues bueno, hemos tenido el gusto de encontrarnos en diferentes lugares. Claro, ya sabe, pariente, ya sabe. Ya ves, échale el saludo al viejo. No, pues claro, vamos a mandar el saludo para el viejo. Es el más cabrón de aquí de las gavias, pero bueno, se le respeta también. Y nomás, porque es tomar los respetos, si no, ¿desde cuándo le habíamos mandado la chingada? No, a todos ustedes, sabemos y volvemos a lo mismo. Nos vamos a llevar porque hay confianza. Y bueno, pues así nos decimos pariente, pues apellido Tobar. Y desafortunadamente, pues bueno, también ahí está, cabrón. Desafortunadamente, y lo más, ahí anda el viejo. El mero cuerda de aquí del rancho, no, don Pablo Tobar. Hoy le dieron permiso de tomar porque festejó a la viejita el día 10 ahí. Y no viniste, güey. Pues, también no me iba a dar de comer, ¿va qué chingados va a ir? Yo no, yo tenía que sirviera. Hoy nomás. No, sí quedamos invitados. Por eso trae el permiso. Sí, por eso trae permiso. Ya está. La viejita. Bueno. Dale, tienes permiso y ahora por ser día... de fiesta aquí, fiesta patronal. Religioso. Aquí, religioso. Le voy a dar permiso. Y porque se parece a San Martín de Porres. Un lato, como todo el tiempo. Y lo más poderoso y más milagroso. ¡Qué ole! Bueno, mis amigos, los dejamos con estas imágenes. Estamos conviviendo con esta gente linda del rancho Las Gavias. Y bueno, gente que viene desde muy lejos. También acá los compas que andan a caballo. Viejo, ¿cómo andas? Bien. Mándale saludos a tu raza, a tu gente. Pues saludos para toda la raza que estamos pisteando y para la familia García Ballesa. Dale. Saludos. Para todos los García Ballesa, el saludo. A la gente carrerera, a la gente que le gusta el ambiente de coleadero, a la gente que le gusta andar a caballo. Que la pare un poquito ya. Yo voy. Pues gente linda que nos sigue donde quiera que andamos, estamos observando cómo avientan los cuetones acá. Estos viejos se la rifan, avientan de seis en seis. Ahí va el viejo, ahí va el viejo. Ya nomás.
Y esos son los viejones que están tronando de 6 de 7. Cuetones, viejón, ¿están los cuetes? ¡Ya se acabaron! ¡Ya se acabaron! No, habría que... Pues también le aventaban de bastantes, canijo. Pues que era el chiste. Era día uno. No, era el chiste de todos juntos para que sea más bonito. Ya está, viejo. ¿Y ya sabes qué? ¿Para qué horas o qué? Ahorita. ¿Sí qué? ¿Quieres los presos para que los prenda? No, yo no. ¡Todos juntos y los agarra! No, hombre, yo no trueno ni uno, canijo. Ni uno. No. Ya le calé yo ese deporte y me tronaron la mano. Me trajeron la mano, canijo, ya. ¿Cómo va a ser? No, pues lo suelta. No, pues la bronca es que no lo solté. Que no lo solté, por eso me tronó. Ya nomás, la raza del Tepozán. Bueno, viejo, ¿a qué horas o qué? ¿Qué? ¿A qué horas vas a quemar? No, pues ya más rato. ¿Más de rato? Sí. Ya está. Bueno. No está fácil, ya me troné muchos. Aviéntale saludos a tu familia, a tu gente, viejo. No, pues ya para todos los mayos que están por el norte, los Torres. Ándele. También de Calao. Ya está, ¿y qué andamos? Ándele, échale ganas. Y por acá, ¿hay saludos para quién, viejón? Unos saludos acá para mi tío Giovanni Moreno, para todos los morenos. Puros moreno, viejo. Puros moreno. Ahí está. Bueno, esta es la raza de aquí del rancho Las Gavias, que está mandando los saludos por allá para la Unión Americana. Y bueno, de los viejones también que vienen allá del Tepozán, amigo. Aquí andamos, dando la vuelta. Ándele. Ahora le tocó bajar allá del cerro, viejo. No, bueno, está en corto. Sí, está cerquita. ¡Bajaron a cuetes! ¡Te bajaron a cuetes! ¿No estás escuchando, hombre, cómo los traen? Oye, aviéntale saludos a tu familia. No, pues, un saludo a la familia Mayo de Monterrey. Y a la familia Mayo de Matamoros también. Y a los que están de aquel lado, en el norte también. Los carnales, a Rolando Mayo y Graciano Mayo. Ya está, viejo. Órale. Bueno, estos otros chavos ya se nos pelaron. Como Baltasar. Mira nomás el compa Güero. Bueno, veniste nomás de turista, viejo. Sí, nomás me aventé de turista, ¿verdad? Ya está. Ya, el año pasado te tocó andar con el grupo, ahora ya. Nomás de turista. Yo diga. Sí. Ya libre. No, también se vale, viejo. Bueno, pues a disfrutar de la fiesta y echar cotorreo acá con esos compas que andan al millón. Míralo. Puros cuentes. Ya está, viejo. ¡Ánimo! Mis amigos, y es la forma en que se vive la fiesta aquí en Las Gavias. Miren nomás por acá, de los grandes amigos. Viejón. Saludos para toda la banda. ¡Ándele! ¿Dónde está el papá de los pollitos, oiga? No está ahorita, se encuentra allá por Illinois. Bueno, le vamos a mandar saludos a don Romaldo y a doña Petra. ¿También se fue doña Petra? Sí, también andan de luna de miel. ¡Ay, condenado! Bueno, le mandamos un saludo a don Romaldo, a doña Petra, que... Pues bueno, les tocó irse a pasear por allá a la Unión Americana. Desde aquí, desde su rancho, los saludamos. Desde Las Gavias. Ándele, y aviéntele saludos también a sus hermanos, a sus hermanas. Saludos a mi hermana Leti, a mis hermanos José y Luis. Y que manden hartos dólares. ¡Ay, pues la! Ya está, viejo. No, pues son los que se ocupan aquí. Ajá. Y bueno, por allá de qué ladito tenemos. ¿Saludos para quién? Saludos para mis hermanos, para Amparito, Sergio, Mati, Rigo, Feli, Vero. Todos por allá, saludos. Claro que sí. Bueno, ahí está el saludo para toda la familia, toda la gente que, pues bueno, gracias a Dios están por allá trabajando fuertemente en la Unión Americana. Y de este ladito, miren nomás, nos volvimos a encontrar. Pura familia Tobar. Aquí andamos. Puro Tobar. Tobar Guerrero. Ándele. Queremos que también le envíe sus saludos a sus familiares, a sus seres queridos. Un saludo a mi hermana Leti, a mi hermano José, a mi hermano Luis y a mi hija en especial, Elizabeth, y a mi yerno, a mi nieta. Fuerte abrazo y muchos besos. Ándele, muchas gracias. Y por acá, de las nietas de doña Petra, de don Romaldo, a ver, queremos dar los saludos. Un saludo a mi abuelo y a mi abuela que se fueron. ¿Quién no invitaron? Hoy, ahí está la sentida, que no le invitaron, la dejaron en casa. No invitaron. Bueno, alguien tenía que cuidar la vaquita esa que tiene ahí de ordeña. Sí, tienen que hacer los quesos. Hoy nomás, acá los que se quedaron. Tocó a mí ordeñarla. Bueno, viejo, pero te van a tener tu regalo de allá, de grabar. Eso esperamos. Saludos a mi cuñado Víctor Mayo. Ándale, viejo. Ya está. Bueno, ánimo. Aquí estamos. Dale, gracias. Bueno, miren nomás, ya están aquí los puestecitos. Los raspados. Miren nomás, raspados tradicionales. De estos ya poco se ven. Sí,
De fruta natural, es pura fruta natural. Y estas son las fiestas de mi lindo México, amigos y amigas que nos miran desde Honduras, la gente que nos mira desde Guatemala. Estas son nuestras tradiciones y esta es nuestra forma y nuestro estilo de vida. Los amigos que están por acá a caballo de la familia Moreno. ¿Qué vale, viejón? ¿Cómo andamos? Aquí andamos bien, bien. Ya nomás. Oye, viejo, cada que vengo te encuentro en caballo nuevo, pues ¿cómo le haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabaja el muchacho? Nada, aquí es de aquí mismo son los caballos. Ya está, viejo, no, pues qué chulada ya. Mira nomás. Ahí está, preciosura de caballo. Hombre, qué envidia de la buena, viejo, enhorabuena. Pues a disfrutar del caballito, dale rienda. Sí, sí. No, y aviéntale saludos a tus carnales. Saludos acá para Margarito Moreno, Olvera. Olvera, también para mi papá, Margarito. Y también para Luis, que está en Houston. Para Germán Moreno y Dania Moreno. Y pues saludo también para mi mamá Celia Carrión Sandoval y para la familia Carrión de Aquiles Cerdán. Y pues aquí los esperábamos también a muchos, pero pues, los que pudieron venir, qué bueno, y los que no, pues para la otra. Ándele, viejo. Sí. Bien dicho, para la otra, los que no pudieron venir este año, sí. Acá los esperamos. Vale. Mira nomás. Bueno, mira nomás, acá hay gente también que se vino en la moto, el amigo de las paletas. Sí. Saludos, viejo. Échale ganas. ¿Qué? ¿Ya me las acabo o qué? Ya, es poca. No, hombre, está pero sabroso el calor, así es que especial para las paletas, los helados. Los pausos, los... Bueno, viejo, que le vaya bonito. Échale ganas. Y bueno, la gente que se vino a la fiesta. Gente que ya está aquí y siguen llegando camionetas por allá. De qué lado viene otra trocona con gente, con familia que viene a ver a la Virgen de Fátima. Amigazos, ¿cómo andamos? Échele ganas, ánimo, viejo. De este lado, ¿cómo se llama mi amigo? Manuel de León Peña. Manuel de León Peña. ¿De dónde? ¿De Lagunillas? De Buenavista 2. De Buenavista 2. Ah, sí. Para acá, para este lado, sí. De Tamazopo. Sí, para acá. Ándele, mire nomás. ¿Qué tan retiradillo está? Van como 3 horas. ¿3 horas? ¿A caballo? Sí. ¿Se vinieron a caballo? Sí. Ay, pues, no, sí está pesadito. Sí, ahorita están descansando los pacos para el regreso. Para mañana. Para mañana. Sí. Ándele, no, pues amanecernos, ya que. Sí. Ni modo. Sí. Ya está, viejo. Un saludo para toda su familia, toda su gente. Que disfrute la fiesta. Sí. ¡Ánimo! ¡Yúbole! Mira nomás los compas también que andan por acá, en los cuacos. Amigazos, ¿cómo andamos? Andamos al millón. Ándele, saludos para su familia, para su gente. Ay, un saludo para toda la gente. ¿Para quién en especial, viejo? No, pues para todos, para toda la familia y para todos los amigos. ¿De parte de? De parte de aquí, del Charro de las Gavias. ¡Ay, cuela! Ya está, viejo. ¿Y por acá de este lado? Ah, le mando un saludo a los que están en la Unión Americana, Juvenal Turbiartes y a Gustavo Turbiartes, Vicente Turbiartes y Verónica Turbiartes, de parte de Luis Turbiartes. Ya está, viejo. ¿De dónde? De Las Gavias. De Las Gavias, ya está, mi amigo. Bueno, gracias a toda la gente que ha estado mandando sus saludos en esta tarde. Por acá, este ladito, ya vimos que están por acá la familia Ocampo Mayo. Hola. Ni modo que se la perdieran. Bienvenidas a la fiesta. Gracias. Casi están en casa, hombre. Sí. Ni modo que sea mentira. No. Oigan, sí, le estamos poniendo falta a don Domingo. Aquí en el video ya le he mandado como 3 o 4 saludos, pero faltan los de ustedes. Saludos para mi abuelito, que se encuentra en Chicago. Bueno, se fue de turista por allá a Chicago y las nietas por acá están esperando el regalo. Supongo que sea mentira. Así es, que no se olvide. Ándele, bueno, bienvenidas a la fiesta. Gracias. ¿Y Misa? Misa, por ahí anda en un caballo. Ah, bueno, ya está. El Misa, el famoso Misa, el saludo para el Misa o Campo Mayo. Mira la raza de aquí de Las Gavias, que les gusta andar a caballo. ¿Cómo andamos, viejo? Aquí andamos, bien, bien. ¿Al puro 100? Sí, eso es todo. Dale. Mándele saludos a su raza, a su gente, a su familia. No, pues aquí ellos. No,
No, pues usted mero, a los que están ahí en el gabacho. ¡Ya se vinieron! ¡Ya se vinieron! Sí, ¡ya no quisieron estar allá! ¿A poco? ¡Ey! Nah, ¡hombre, tan le creo! Sí, hombre, ya se vinieron. Más que no salen porque les pega a la mujer. ¡No los quemes! ¡No, pues ya qué! Bueno, viejón. ¡Ey! ¡Ánimo! Ándale. ¡Échale ganas! Mira nomás la chavalada presente. Mira, llegando el misa. ¿Cómo andamos, mi misa? Bien, bien. Échale ganas, viejo. Dando rienda. Y arriba el jabón, sí, señor. Échale ganas, viejo. Que suena el palomito. Y arriba la receta que se encuentra por allá en la Unión Americana. Por allá, para la raza que se encuentra por allá en la Unión Americana, ya para Romaldo Tobar, sí señor, que nos abandonó, aquí nos dejó, ¿qué pasó mi Romaldo? Que está por allá en Sur Carolina, también por allá para José Tobar, que está en Sur Carolina, para la familia Enríquez, que se encuentra por allá en Norte Carolina. Ah, claro que sí, para la raza que se encuentra también en Indiana, y claro, vamos a avanzar, vamos a continuar. Mi amigo, mándele saludos a la gente que los patrocinó para estar el día de hoy aquí lugar. Seguro que sí, nosotros estamos patrocinados por la familia Vitales. Aquí estamos esperando al jefecito, a Zacarías Vitales. Ya está, viejón. Zacarías Vitales es el mero, buenecito. Bueno, ahí está el saludo para el patrocinador oficial. ¿Viene? De la música, de los buenos amigos, los carrizaleños. ¡Ánimo, mi raza! Thank you.
que sí, vamos a avanzar, vamos a continuar. Vamos a mandar un saludazo por allá para la racita de la Unión Americana que no pudo venir. Pero aquí estamos esperándolos cuando gusten. Estamos de manteles largos aquí en la Victoria, aquí con la Virgencita. Las Gavias. Ay, perdón, perdón. Ya se quiere ir a la Victoria, perdón, perdón, viejo. Perdón, un coscorrón. Se quiere la claro Victoria. Que sí, aquí estamos con la Virgencita hoy en este día. Perdón. Ahí le mete un No, por allá lo tiene la raza de la Victoria. Por allá los espera también. Por supuesto. Les saludo para toda la gente linda de la Victoria. Saludando a toda la familia Olvera, a Mario Olvera, a Fabián Olvera, a Angelia Olvera, a Don Pedro Olvera y a Pedro Olvera Junior. A él, a toda la raza que está trabajando fuertemente por allá en la Unión Americana. A Fabián Olvera Junior y a mi amiga Yesenia Olvera. Saludos para ustedes. Ay, qué recuerdos tan negros. Era el culto de mi padre, que tenía una soga al cuello. Habían colgado el domingo de las ramas de aquel cerro. Yo apenas danza patrocinada por Don Pablo Tobar. Por acá vemos al fondo al amigo Félix. Bienvenido, viejo. Llegando y haciendo leña, viejón. Mira nomás, danza San Martín Caballero. ¡Qué ole! Hombre, ya andan bien uniformados, viejo. ¡Qué ole! Desde el ejido de San José. Directamente desde el ejido de San José. Ya está, bienvenido. Antes del amigo Félix. Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo. Sus hijos no tienen culpa, pero esto no llega al caso. Si usted no llega a las 12, tal vez no vuelva a mirar. Amigos de la Victoria que llegaron en la tardecita y bueno, amenazan con quedarse esta noche. Un saludo aquí para las hermanas ciudadanillas de la Victoria. Hoy eran nomás los chascarrillos. Era hermosos estos trajes típicos de la región y bueno, especiales para estas fiestas. Era nomás, qué chulada. Ahí vamos a andar, viejón. Ahí nos vemos, primero Dios. Ándale. Ahí estamos. La invitación para que la gente se vaya también. Y una vez les estamos avisando que nos vamos a la Victoria. La Victoria es nuestra. Amigo, saludos para la gente, oiga. Tus hijos, que están en otro lado. Dile que para tus hijos que están en otro lado. Dile, saludos para mis hijos que están en otro lado. Dile, saludos para mis hijos. Adelante con sus saludos, mi amigo. Dile, saludos para mis hijos que están en otro lado. Habla, para que te oigan. A ver, adelante, mi amigo. Dile saludos para mis hijos. Dile saludos para mis hijos que están en otro lado. Oh, habla. Saludos para mis hijos. Es de la familia Olvera. Ándele, de la familia Olvera. Miren nomás. Bueno, el saludo para toda su familia, mi amigo, que aquí lo están mirando. Y bueno, miren nomás. Es los que
que llegaron tempranito a misa y siguen en la fiesta. Esa es la actitud, a eso venimos, a disfrutar de la fiesta. Para que le vean que yo bailo. Sí, sí, sí. De eso se trata, de venir a divertirnos. Para mis hijos que están en Monterrey, y para mi hijo que está ya en maíz, para mis nietas, para mi hijo y para todos. Que la Virgen me los cuide donde quiera que ande. Y ya saben que a mí me gusta el ballet, ya saben. ¡Eso! Bueno, gracias por su presencia, gracias por su actitud. A eso venimos, a disfrutar de la fiesta. Bueno, cada peso invertido, cada peso gastado para que esta fiesta se hiciera posible, vale la pena porque todos los peregrinos que han venido están disfrutando al máximo de este gran evento, todo en honor de la Virgen de Fátima, que hoy está de manteles largos aquí en Las Gavias, mi gente. Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México, edición 2022. Por acá a este ladito, bienvenidos. Puro puerto de Santa Gertrudis. ¡Ánimo! Para la familia Esquivel Esquivel. Ándele, los Esquivel Esquivel. Esquivel Aguirre y Esquivel Acuedos. Claro que sí, un saludo para todos ellos. Y Aguirre Caso. Y Aguirre Caso también, el saludo para los Aguirre Caso. Esquivel Aguirre de San Luis Potosí. Ándele hasta la capital potosina. Los saludos, saludos de parte de dígame para quién. De Isabel Aguirre para sus hijos. Ándale. Leonel, Eloy, Ángeles. Claro que sí. El saludo para que todos ellos. Que no sabe ni dónde anda acá ahorita. Ándale. Se vino de contrabando. Bueno, a disfrutar de la fiesta. Ánimo. Saludos a Cowboy para la banda, gracias por acompañarnos otra vez, siempre en los grandes eventos, David Cowboy. Así es. Ahí estamos trabajando, aquí andamos también con estas bellas damas. Ándele, viejo. Y la muchachada que también se deja venir, miren. Mírenla, son las más entretenidas. Mándale un saludo por ahí a la raza. Todos los pequeñines también ya disfrutando de esas tradiciones de nuestro lindo México. Y bueno, sí. Y sigan las fiestas, viejo. Gracias, que sí, saludazos, señores, un abrazo para todos que nos están viendo. Gracias. El amigo licenciado Ramón Nolasco, pues bueno, de los originarios de aquí del rancho, ya de fiesta patronal. Aquí, gracias, sí, señor. De este lado también encontramos ya caras conocidas por acá de la familia Guevara. Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí muy bien. Amiga, pues queremos que también aproveches y mandes tus saludos en esta tarde para toda tu familia, toda tu gente que te está mirando. Ok, está bien. Pues saludos para toda mi familia, para mis hermanos Arturo y Eduardo, para mi tío Lorenzo, para su esposa y para los primos, para mi tío Chuy también. ¡Ándale, para Chuyito! Para mi tía Teresa, para mi tía Silvia, para mi tía Nora, y para las primas de esta Rosita y Alexia, la prima Rocío, el primo Pedro, todos por allá que ando. Bueno, a divertirse, amiga, bienvenida. Gracias. A tu fiesta. Este es el rancho de la familia Guevara. Y bueno, miren nomás por acá, nuestra amiga Ada del Rosario. Nos tocó el orgullo y el placer de estar en su
su fiesta de 15 años. Aquí mismo en las gavias, mírenla. Sigue luciendo tan radiante como aquel día que festejó sus 15 años. Saludos, amiga Ada del Rosario. ¡Ánimo, viejo! Bueno, la Virgen de Fátima, estoy seguro que está muy contenta de que este día la está visitando gente de muchos lugares de nuestro lindo Ciudad del Maíz, gente que viene desde pues diferentes partes de nuestro lindo México, gente que se ha llegado a venir desde la Unión Americana para estar compartiendo este día, disfrutando y agradeciendo sobre todo por todas sus bendiciones, todas las alegrías, todos los disfrutes que tenemos en esta vida a la Virgen de Fátima. Gracias, Santísima Virgen de Fátima, a nombre de todos nuestros seguidores, a nombre de la fanaticada, a nombre de nuestros patrocinadores oficiales de aquí de las Gavias, gracias por todas tus bendiciones y derrama sobre nosotros pues muchas, muchas más bendiciones para que toda la gente que está por allá en la Unión Americana siga trabajando fuertemente y pues bueno, que les vaya bien donde quiera que anden. Gracias, Virgen de Fátima.